Bien, en el nombre de Dios y de toda nuestra comuna, damos inicio a la sesión número 28 ordinaria con fecha miércoles 23 de febrero del presente año. Hora de inicio, señor secretario. Las 9:23, señora alcaldesa. Muchas gracias, don Félix. Lugar de ejecución, la Municipalidad de Arauco, ubicada en Esmeralda 411, tercer piso, sala de sesión del Consejo Roberto Sáez Velázquez. Muchas gracias. Agradecer a los concejales presentes, señora Susana Hernández, concejal Montalva, agradecer también la presencia y la conexión de los concejales que están de manera telemática, concejala Fritz, concejala Salazar, concejala Rifo, concejal Retamal, quienes han también tomado la determinación y hemos tenido que adaptarnos a este plan nuevo, plan paso a paso. Nosotros retrocedimos a fase 2 y eso nos significa reducir los aforos en la sala de consejo y eso también significa tener que adaptarnos a estos cambios y a esta situación. Bien, para dar inicio a la tabla de Recording in progress. Para dar inicio a la tabla del consejo de hoy, vamos a pasar al punto número 1, actas de sesiones anteriores, para lo cual le doy la palabra a don Félix. Señora alcaldesa y señora integrante del consejo, ayer enviamos a los respectivos correos, el suyo igual, señora alcaldesa, 4 actas de la sesión 13, 24, 25 y 26. Obviamente no son para que puedan ser sometidas a aprobación en esta sesión, pero sí, ojalá mañana ya pudiese someter a votación, si no todas las 4, al menos 2, porque mañana vamos a traer otras 2 y el viernes igual, entonces para ir avanzando. Pero están a disposición ya de los integrantes del consejo actas de sesiones anteriores. Gracias, don Félix. Efectivamente, yo ayer la vi, pudiésemos determinar hoy día poder mañana someter a votación las 2 primeras, ya. Una que era de octubre, y la de enero, sí. la primera de enero que sería, sí, que se hizo. Entonces, para que los concejales tengan presente y puedan revisar esas 2 actas para mañana, y tendríamos que revisar las otras para el día viernes, para aprobar las 2 que van a quedar pendientes del mes de enero, porque son 4, las 3 de enero y una de el mes de octubre. Las revisé. Bien, gracias, don Félix. Yo voy a sumar esto. Voy a seguir tomando acta desde mi oficina. Sí, ya, muchas gracias. Concejal Retamal. Sí, solamente era consultar si es que los demás concejales la habían podido leer, porque yo por lo menos ayer cuando llegó me di el tiempo de leer todas las actas que llegaron. Por mi parte no habría problema en que se pusieran a votación el día de hoy. Gracias, concejal. Consulta entonces al consejo si los demás concejales lograron revisar al menos una acta de sesión o todas, no sé. Concejal Montalva. Alcaldesa, no tuve tiempo de revisar. Ya, gracias. Concejal Hernández. Bueno, a esa hora uno es dueña de casa, jefa de hogar, trabajo en el hospital, imposible de poder revisar 4 actas en esa hora. Si me lo hubieran enviado 3 días antes o 2 días antes, yo lo reviso, pero ya, imposible. Gracias, concejal. Concejala Fritz. También no las leí por lo mismo, porque llegó súper tarde, así que preferible leerla con tiempo, analizarla bien y ver si caso está correctamente. Bien. Concejala Salazar. Yo tampoco tuve el tiempo, señora alcaldesa, de poder leer, así que hoy día en la tarde me voy a dedicar a eso, así que no estoy preparada como para aprobar. Gracias, concejala. Concejala Rifo. Alcaldesa, solamente hay que hacer leer una, así que tampoco podría aprobar hoy día. Bien, concejal Retamal, le agradezco la verdad la premura en leer las actas, pero dejamos para mañana las 2 primeras, la que queda de octubre y la primera de enero, para someter a aprobación mañana. Y las 2 que van a quedar pendientes van a ser para el día viernes, para que le den prioridad a esa, por favor, al consejo. Eso, muchas gracias, concejal. Bien, muchas gracias, don Félix. Don Félix pasa a tomar la sesión a su oficina por aforos y Mariela también puede ir.
estar afuerita o en su oficina, en cualquier cosa la llamamos, sí, a su celular. Gracias. Solo se quedan los dos concejales y quien nos está ayudando desde comunicaciones, que es Fernando. Bien, para dar continuidad a la tabla de la sesión del día de hoy, pasamos al punto número 2, y por cual está conectado nuestro director de la SECPLAN, don Isaac Brenner, para poder conversar sobre la prórroga de la vigencia del Plan de Desarrollo Comunal PLADECO. El director tiene la palabra. Buenos días, señora alcaldesa. Buenos días, la señorita concejala, señora concejala y señores concejales. ¿Me confirma si se ve la presentación? Sí, al menos nosotros la vemos acá. Por acá también. El documento se los envié temprano porque en realidad no es muy extenso. La solicitud es bien resumida y bastante específica y tiene relación con el plan de desarrollo comunal, como decía la señora alcaldesa. Y bueno, creo que la primera vez que nosotros, como administración y ustedes también como nuevo consejo, creo que Martita estuvo en anteriores consejos en donde se fue prorrogando el plan de desarrollo comunal. Y bueno, le voy a hacer un pequeño resumen. El PLADECO es un instrumento de planificación estratégico y de gestión municipal y tiene como principal objetivo constituirse como una respuesta a las demandas sociales. En simples palabras, es una carta de navegación. Es tener claro qué queremos, cómo hacerlo y hacia dónde vamos. En realidad, ese es como el resumen más preciso que podemos hacer y en realidad es lo que a la administración, a la alcaldesa y a ustedes como consejo y a la comunidad les va a permitir tener las herramientas y esta idea de cómo nosotros queremos ver a futuro a nuestra comuna. En cuanto al marco legal, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el artículo 3 de la letra A, señala como función privativa de la municipalidad elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal, cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales. Efectivamente, el plan de desarrollo comunal tiene que tener ligado todos los lineamientos que vengan desde más arriba, ya sea de nivel nacional y regional. En cuanto a eso, todos nuestros proyectos, todas nuestras iniciativas tienen que tener un fundamento en estos lineamientos. En el artículo 7, dice su vigencia mínima será de 4 años, sin que necesariamente deba coincidir con el periodo de desempeño de las autoridades municipales electas por la ciudadanía. Su ejecución deberá someterse a evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y modificaciones que correspondan. Si pensamos en que es una carta de navegación, efectivamente lo que dice, que no depende mucho de, puede coincidir o no coincidir con los periodos de ciertas autoridades municipales. Esto es como entendemos que es en beneficio de la comunidad, esta carta de navegación debiese ser apolítica y todo lo que pudiésemos llamar. Debe tener una línea de tiempo que dice que es mínima de 4 años, pero si pudiese ser mayor sería mucho mejor, porque extenderíamos nuestra propuesta de visión de comuna hacia el futuro. En relación al PLADECO que nosotros tenemos, tiene una vigencia inicial desde el 2016 al 2019. Y se sucedieron en el año 2020, dos prórrogas. Una, la del 2019, que la prorrogaba hasta el 2020, y la del 2020 hasta el 2021. Si observamos, la vigencia del PLADECO actual es hasta el año que pasó, el 2021. Por eso es la reunión y la exposición de este momento ante ustedes. La solicitud que nosotros estamos haciendo efectivamente es para nosotros poder tener un tiempo para la postulación que se está ingresando al Servicio Nacional de Inversiones, que es la iniciativa se llama Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Arauco. Ahí está el código VIP. La fecha de postulación fue el 28 de enero del año presente y el monto es de 57 millones. Esto se ingresó a preadmisibilidad y estamos en espera de la propia admisibilidad para poder iniciar los procesos de revisión a través del MIDES. Posteriormente,
estaremos atentos a la selección del intendente para poder darle prioridad. Bueno, como les decía, nuestra solicitud es extender la vigencia del Plan de Desarrollo Comunal y lo ideal que esta aprobación sea hasta que el PLADECO actual sea actualizado. Entendiendo que generalmente los plazos no son, nosotros tenemos una idea clara de poder postular el proyecto, poder financiarlo, pero no siempre los temas ocurren como nosotros queremos. Entonces también quizás tener ahí presente de parte de ustedes que aunque podamos tener toda la iniciativa, el ponerle el empeño necesario para que estas iniciativas, valga la redundancia, tengan el financiamiento, no siempre corren con los tiempos que nosotros esperamos. Pero, siendo lógico, este año lo tenemos pensado para iniciar el proceso completo, que podamos, como les mencionaba, se ingresó al Sistema Nacional de Inversiones, y todos los antecedentes ya están subidos en el SAGIR, en el BIP. Entonces solamente estamos a la espera de que podamos tener la preasimilidad lista y poder seguir con el proceso. En realidad, en resumen, es eso. Necesitamos este tiempo de prórroga de un año para poder trabajar el proceso de solicitud de financiamiento para poder generar el estudio definitivo. Será en grandes rasgos lo que se está solicitando. Gracias, director. Dejo la palabra al consejo para que puedas hacer las consultas, dudas o sugerencias. Concejal Hernández, tiene la palabra. Buenos días, alcaldesa. Buenos días, compañeros concejales, equipo municipal y también a toda nuestra comunidad. En realidad estoy preocupada porque lo que ha dicho el señor Brennett, ¿ya? Aquí yo tengo el plan de desarrollo comunal que va desde el año 2006 al 2019. ¿Ya? Como ahora se entrega en pendrive, antes se entregaba en CD. ¿Ya? Como todo cambia, yo lo guardo, lo tengo ahí, de repente lo puedo ver. Sí me preocupa en que nosotros, en este caso el 2019 venció el plan regulador y está solamente vigente porque hubo una prórroga de esta vigencia, ¿ya? Hubo una y venció porque ya fue el tema del COVID, 2019, 2020, 2021. A diciembre del 2021 estaría el primer año, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. Y ahora, digamos, 2020-2021 serían dos años, y ahora tendríamos, vamos por un tercer año. Entonces, de acuerdo a lo que dice, lo que puedo deducir, de acuerdo a lo que transmite el CERPLAC, me parece que vamos a continuar trabajando con el PLADECO anterior, ¿ya? Sí. Y resolviendo las materias de un plan de planificación del PLADECO anterior, ¿ya? Y sí me gustaría que viéramos, y de alguna manera, hay un tremendo equipo en CERPLAC, ¿ya? Que debe echar a andar de alguna forma el nuevo PLADECO, porque este nuevo PLADECO tiene que tener el sello de la actual administración, porque actualmente estamos trabajando un sello de una administración anterior, que por lo demás sí hay cosas importantes de aportes, digamos, y que yo también fui parte de esto. El anterior fui parte y después que volví este no fui parte, ¿ya? Porque quedo fuera. Pero en ese contexto es que sí me preocupa estar trabajando un plan anterior y no tener una nueva carta de navegación con un sello a lo mejor retroalimentado o distinto, o también, ¿por qué no que tenga una nueva expectativa de dirección la comuna? Y que sí, en este caso no nos podemos estar conformando con una tercera, cuarta, quinta prórroga. Ya, yo creo que no hay nada que nos impida. Yo estaba revisando el organigrama, inclusive de la municipalidad,
Y el CERPLAC tiene un tremendo equipo. O sea, a Dios gracias, me encantaría que otro servicio público donde yo misma trabajo tuviéramos un equipo del tamaño que tiene el sectorialista hoy día en nuestra municipalidad. Por lo demás, también hay una serie de una cartera de proyectos que perfectamente algunos se podrían actualizar para el nuevo Pladeco. Entonces, yo creo que debe de alguna manera tener esta administración, la que usted dirige, señora Elizabeth, como alcaldesa de la comuna, y este consejo, tener la nueva propuesta, trabajar la nueva propuesta. Después la nueva propuesta, digamos la intervención de la propuesta que tiene la comunidad, ¿no es cierto?, para poder tomar después las decisiones para la nueva carta de navegación. Yo creo que por la premura de los proyectos que tienen que ingresar y aprobarse, evidentemente no puedo decir que no, pero tampoco vamos a estar eternamente. Esto tiene que tener un plazo, esta aprobación, prórroga, debiera haber un plazo, alcaldesa, yo se lo propongo, para que usted lo entregue al municipio, o sea, al consejo, para aprobar un plazo determinado esta prórroga. Pero nosotros por lo menos este año, a mediados de año, entrar a trabajar la carta de navegación del Pladeco nuevo. Gracias, concejala. Director, antes de dar la palabra a la concejala Fritz, director, entiendo que el Pladeco es el instrumento y nosotros tenemos que solicitar recursos externos. ¿Cuántos recursos significan? ¿Desde cuándo se están realizando esas gestiones? Es importante informarle al consejo. Son 57 millones de pesos lo que significa el estudio del Pladeco. Yeah. Efectivamente, y eso se está... la inquietud... fue inmediata de parte de la alcaldesa, pues como para que esté antecedente de los concejales y de la comunidad, que efectivamente el Pladeco es el instrumento esencial para que nuestra comuna pueda avanzar. Efectivamente, como el plano regulador. El Pladeco, perdón. Eso estamos, pero son los dos instrumentos que yo le he pedido énfasis a la SECPLAN que lo podamos actualizar. El Pladeco sale 57 millones de pesos y el plano regulador sale más de 150, 180 millones. Sobre los 200 millones de pesos. Entonces no es tan fácil llegar a invertir cuando se asume una administración a mitad de año. Nos encantaría, pero asumimos una administración a mitad de año, que yo creo que es lo peor que le puede pasar a una nueva administración, iniciar con presupuestos ya asignados, agotados, como que le está pasando actualmente. Ayer vi las noticias y el Ministerio de Hacienda está gastando todo lo que puede antes del 11. Entonces nos pasó algo muy parecido. Así que entiendo muy bien al próximo presidente. Director, le doy la palabra. Hago referencia también a lo que dice la concejala, porque efectivamente todas nuestras iniciativas están ligadas de alguna manera a los lineamientos que aparecen en el Pladeco. Entonces, si no está activo, en este caso es difícil que nosotros podamos justificar cada una de las iniciativas que vamos ingresando al Servicio Nacional de Inversiones. Entonces, en ese sentido, realzo lo que ella menciona, porque efectivamente tenemos que tenerlo vigente para poder seguir avanzando. Entendiendo también que la indicación de parte de la alcaldesa, como ella lo mencionaba, el plan regulador y el Pladeco en este caso, que lo que estamos conversando son los instrumentos que nosotros tenemos que darle énfasis y es lo que nosotros estamos poniendo todo el empeño y todo nuestro sacrificio para que pueda salir adelante. Efectivamente, el Pladeco, como decían y comentaban, también tiene que ser participativo. Nosotros entendemos que nuestra comuna ha sufrido cambios, hay problemáticas distintas, nuevas, hay temas de escasez hídrica y así otros que nosotros tenemos que efectivamente tenerlos dentro de este Pladeco. Tiene que estar esta problemática solucionada a futuro y proyectada en esta carta de navegación. Entonces, hacerle énfasis de que este Pladeco, como intención ideal, es que sea participativo, que la gente pueda tener, incluirse, ser parte de este análisis que se va a hacer, y que el producto también sea bueno, que nosotros entendamos que lo que la comunidad quiere, que lo está expresando a través de este instrumento, se pueda ejecutar a futuro. Y que pueda ser medible también. Director, sí, y que pueda ser medible, porque si los concejales han tenido la oportunidad de revisar el Pladeco anterior, ni siquiera tenía
puntos de medición, de avance de lo que se proponía para la comunidad y que también nosotros lo hemos observado. De hecho, el compromiso está que si de aquí a una fecha estimada, este año no nos aprueban presupuesto a través de sectoriales, nosotros vamos a invertir presupuesto municipal porque es necesario tener la carta de navegación actualizado con las materias competentes de interés de la comunidad. Sí, efectivamente, como usted menciona, alcaldesa, el Pladeco actual, el que nosotros estamos prorrogando, sí, yo creo que en su momento elevó todas las iniciativas que aparecieron en su momento, porque era la problemática actual en ese instante. Pero como usted menciona, no tiene cómo ser medido. Entonces hemos tenido que estar ahí ingeniando la manera de poder definir qué porcentaje de avance, que por lo que conversábamos con Dolca, quien es la profesional que ve más directamente el tema, hay entre un 80, 83% de avance. Y es porque hemos tenido que interpretar de qué manera poder hacer esa medición. Por ejemplo, les podemos decir de que si nosotros decimos construcción de multicanchas en varias localidades, podemos hablar de 100, 200, 300 multicanchas, entonces no hay manera de medirlo. En cambio, es muy distinto decir vamos a construir una multicancha por localidad, por ejemplo, o un estadio por localidad. Entonces eso es mucho más específico y nos permite decir, ¿saben qué? A 2 años, a 3 años del Pladeco hemos construido 7 de estas 10 multicanchas que nos habíamos propuesto. Entonces, como usted menciona, alcaldesa, es importante que al final, y es que es una de las partes que se integró en el análisis de este Pladeco, es que se pueda entregar por parte de la consultora que lo realice un programa que nos pueda permitir medir el avance específico de cada una de las iniciativas y en el total. Gracias, le doy la palabra. Gracias, director, le doy la palabra a la concejala Fitz. Muchas gracias, alcaldesa. Saludar a Isaac. Justamente iba en esa misma orientación a mis preguntas, en relación de que es un Pladeco del cual se viene prorrogando desde el año 2019, y no hemos sabido, por ejemplo, qué es lo que queda pendiente por hacer, porque ahí nosotros como concejales también podemos aportar de alguna forma a generar estos encuentros, a generar alguna iniciativa, a buscar financiamiento para poder desarrollar y concretar lo que se estaba proyectado en esos años en la comuna de las cuales todavía estamos deficientes. Pues lo hablo netamente en el aspecto ambiental, ya que en esa área dice expresamente de que la Araquete es una zona que está contaminada por materias particuladas y que se le iban a realizar algunos estudios, incluso indica cómo se van a realizar esos estudios y de eso nada se ha realizado. Entonces, al menos en esa materia que a mí me preocupa bastante, yo también ahí ofrezco mi voluntad para poder trabajar en pos de ello y de esa forma ir avanzando por la concretación de este Pladeco que ya viene bastante atrasado y todo eso, y esperando sentar unas bases sólidas, unas bases que sean medibles. Ahí en ese tema también felicito a Isaac por el trabajo que está liderando y que además están solicitando ese programa para realizar las mediciones, porque nosotros no hemos sido tampoco llevando como una cartografía de lo que se está avanzando y de lo que está pendiente. Entonces ahí también, alcaldesa, podría solicitarle de que a medida que vaya pasando el tiempo, pudiera ser como en junio o entrando ya casi al invierno, que nos pudieran hacer una presentación de cuál ha sido el avance del Pladeco del que estamos ahora a punto de votar y cuáles serían como los principales desafíos para el Pladeco venidero. Muchas gracias. Gracias, concejala. Concejal Retamal tiene la palabra. Muy buenos días, primero. La verdad es que igual me preocupa la situación. Me gustaría saber, usted se adelantó en lo que iba a preguntar, ¿ya? Con respecto al tema del financiamiento, ¿es necesario que sea financiamiento externo para esto? Porque a lo mejor, entendiendo que es tan importante contar con el Pladeco actualizado, ¿podrá ser que a lo mejor veamos la forma de hacer una modificación presupuestaria y financiarlo con dineros municipales, en vez de estar esperando un año o más tiempo a que nos aprueben o no nos aprueben lo que se está pidiendo?
No sé si... Sí, concejal, sí, de hecho esa es una de mis prioridades hoy día y por eso también era importante exponerlo a ustedes, explicarles primero por qué la prórroga es necesaria hoy día respecto al año pasado. De hecho, ustedes no saben cuánto yo he llamado al Seremi, a quien he podido, hasta los ministros, para que nos puedan aprobar al menos los 180 millones, casi 200 millones de pesos del plano regulador. Y así poder de alguna manera soltar esos recursos al plan regulador y el Pladeco financiarlos con presupuesto propio si no lo aprueban. Ha sido nuestra prioridad cada vez que nos sentamos con los sectoriales para que nos puedan aprobar estos presupuestos de los instrumentos de planificación. Nos encantaría que la respuesta hubiese sido más rápida, entendiendo que son instrumentos básicos para la gestión y la administración municipal. No es así, lamentablemente, no hemos tenido la factibilidad, esperamos en estos meses, de hecho todavía tenemos la esperanza de que a lo mejor en esta semana nos puedan por ahí dar una buena noticia, que estamos pendientes, y si eso es así, en los próximos meses nosotros pudiésemos proponerle al Consejo invertir propio recurso para el Pladeco, para un instrumento, porque entre los dos nos salen sobre los 250 millones de pesos, entonces también es harto, cuando también hay ustedes, como ustedes más que nadie saben que tenemos muchísimas prioridades, entonces la verdad es que desembolsar 250 millones, aunque les parezca que no es tanto para un presupuesto municipal, pero la verdad es que sí lo es, claro, y por eso claro. Queremos que uno sea financiado externamente y el otro podemos nosotros asumir propio, así que sí, concejal, los estamos evaluando y esperamos en un par de meses, no muy extenso ni tampoco a fin de año, tomar la decisión definitiva, así como vayamos viendo la situación y la disponibilidad del próximo gobierno y sus servicios. Claro, yo creo que es una buena opción y hay que, como dice usted, hay que tenerla en la baraja para poder continuar, ya porque entendiendo de que los dos montos son elevados, entonces conseguir el financiamiento más alto de manera externa y quizás el otro... buscar la forma de cómo reinvertir los dineros de nuestro presupuesto comunal. ¿Ya? Y lo otro es que, ¿por qué es importante? Bueno, se supone que los proyectos a nivel regional, los que son financiados, deberían ser aquellos que están dentro de nuestro Pladeco. Y como decía don Isaac, el Pladeco fue realizado de una forma incuantificable, no sé, poco medible. Entonces, yo creo que es bueno que hagamos un proyecto que sea medible y que además refleje los requerimientos y las necesidades que vivimos como araucanos, como la comuna de Arauco, me refiero, el día de hoy, 2022. Así que por eso yo creo que es necesario que lo hagamos pronto. Ya lo dijo la concejala, ha sido prorrateado, ya prorrogado varias veces, entonces... En lo personal, a mí me gustaría que esto no fuera así, porque es necesario contar con un Pladeco actualizado, pero tampoco podemos quedarnos sin un Pladeco vigente, entendiendo de que el gobierno regional solamente financia los proyectos o las ideas de proyectos que están indicadas en nuestro Pladeco. Esa sería mi oportunidad, muchas gracias. Gracias, concejal. La concejala Rifo va a tener la palabra, luego vemos los que queden al pendiente. Solamente comentar que nuestra intención es poder sacar estos instrumentos, pero es con toda y la mayor de las responsabilidades pensando en la comunidad. No solamente por tener un Pladeco actualizado, sino por tener una información real de las necesidades de la comunidad. Y eso significa invertir también en equipos técnicos competentes para que ejecuten. Hay un dicho, pastelero a tus pasteles, y la verdad es que tenemos que tener a los profesionales competentes, técnicos, que sepan desarrollar un instrumento, que sepan obtener la información a través de un proceso muy participativo respecto a la comunidad, y así entender y plasmar lo que la comunidad requiere, siente sus necesidades sentidas, en un instrumento que nos permita seguir una dirección. Entonces, por eso también es importante la inversión. Si bien nosotros tenemos un equipo de SECPLAN, como decía la concejala,
Gracias a Dios, hoy día hemos estado invirtiendo en recursos humanos, aún así estamos al debe con varios, por lo menos tres profesionales más para la SECPLAN, y sin dejar de olvidar que la SECPLAN recibe todo, todo, o sea, no es solamente se preocupa de un instrumento, ellos reciben todo lo que significa en ideas de proyecto, desde una calle, desde una sala, desde lo que sea. Entonces, igual, aunque sean hartos los profesionales, la cantidad de trabajo que ellos reciben, cada audiencia que nosotros tenemos no es una idea de proyecto. Les puedo asegurar que son por lo menos dos o tres. Entonces, también les envío un cariñoso saludo a través del director al equipo SECPLAN, que yo sé que corren para allá, corren para acá, todo lo que ustedes se imaginen, en todo lo que se imaginen, temas de vivienda, en temas de agua, en todo está la SECPLAN tratando de ver cómo se apalanca recursos a través de proyectos. Concejala Rifo tiene la palabra. Buenos días, alcaldesa, buenos días, concejales, buenos días a la comunidad y al equipo que están, don Félix, ¿verdad?, y al equipo comunicacional. Bueno, Susana tiene toda la razón y usted así lo compartía, Nicole. Creo que las necesidades del 2016-2019 han cambiado radicalmente, enormemente, desde el estallido social hasta la pandemia y todo. Creo que las necesidades no se están, las necesidades que actualmente tiene la comunidad no se refleja en el plan de eco que actualmente tenemos. No solamente podemos ver el tema de las mediciones, tema de vivienda, salud, etcétera. Creo que hoy día es primordial apoyar, como dice José, porque si no está actualizado, no hay apoyo, no hay inversión. Sin embargo, debemos sentarnos a la mesa y trabajar para que esta nueva administración tenga esa carta GAM para ver las necesidades de la comunidad reflejada en este plan de eco, alcaldesa. Gracias, concejala. Bien, concejala Hernández, quería la palabra. Sí, alcaldesa. Mire, si bien es cierto lo que has solicitado el sectorialista en que debemos hoy día aprobar la prórroga, una nueva prórroga del PLADECO, yo creo que es algo que no vamos a poder negar, por lo menos yo no me voy a poder negar porque corresponde, digamos, para poder avanzar en los proyectos que están predeterminados ya, pero sí yo creo que tenemos que formar una comisión, ¿ya? Esta comisión tiene que salir del Consejo, ¿ya? Para ir viendo los avances del PLADECO, ¿ya? Yo creo que el Consejo no puede quedarse solamente en aprobar lo que un determinado equipo de personas que se contrata expone y que debemos aprobar y se terminó nuestro trabajo. Yo creo que esta comisión, de acuerdo a la ley orgánica municipal, en el artículo 92, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener un instrumento que pues, nos permita supervisar lo que está hecho hasta hoy día. Y por lo mismo, y yo le solicito a alcaldesa y al consejo pues, que exista un informe acerca de los avances del PLADECO que hoy día estamos prorrogando. Porque en realidad necesitamos saber cuánto de aquellas, de esta planificación que se hizo, cuánto de lo que se hizo y cuánto se avanzó en esto, ¿ya? Y eso debiera la SERPLAC entregarme ese informe completo para saber cómo vamos a ir avanzando en esta prórroga, porque probablemente a lo mejor va a ser insuficiente el tiempo y vamos a tener que estar prorrogando más. Pero igual, quiero que era eso en el tintero para poder formar la comisión y que esta comisión pueda ser aprobada, digamos, por el Consejo a propuesta de la señora alcaldesa, con la finalidad de poder ver la situación del planeta, ¿ya? Y lo otro también, decirle a la alcaldesa que nosotros sí tenemos, bueno, entiendo que podrían fortalecerse algunos equipos, pero igual hace poco en una reunión interna que tuvimos con el administrador municipal, uno se da cuenta que los profesionales
o todos los técnicos, todos los jefes son muchos y los obreros son pocos. Es como hasta bíblico. Entonces creo que igual hay que ahí ver qué vamos a hacer, porque probablemente nosotros, yo tengo entendido que la SERPLAC tiene ingenieros civiles, ingenieros industriales, tiene personas que son especialistas en proyectos, ¿ya? Y me acuerdo también que existía una persona encargada de participación ciudadana, que lo, estuvo en los otros anteriores PLADECO. Entonces, podemos optimizar recursos, porque la vez anterior, cuando vino la persona que se contrató, una consultora, que en el fondo yo vi solamente una persona, que vino a presentar el PLADECO del 2012 al 2016, ¿ya? Ese PLADECO era una persona que llegó a presentarlo, digamos, como la consultora, etcétera, como una empresa externa. Y finalmente, hay mucha estructura del PLADECO, que mucha estructura de este plan comunal, digamos, que en el fondo va y se instala acá. Y lo que viene, lo que empieza a aflorar son las ideas de, digamos, de la administración, en este caso de la alcaldesa, digamos, del consejo, porque ahí también el consejo tiene aporte, de la comunidad, qué quiere para su comuna, qué proyección quiere, etc. Entonces, frente a ese tema, yo creo que igual, si nosotros podemos ahorrarnos recursos y a lo mejor contratar un par de profesionales, pues podemos tener un PLADECO. Ya podemos tener un PLADECO en el menor tiempo, porque probablemente no sean estas prórrogas si no tengamos que hacer otras prórrogas y entrar a trabajar en esto definitivamente. Y eso, alcaldesa, yo creo que en ese aspecto solicito que se pueda aprobar nuestra participación como consejo con la comisión de evaluación ya de este instrumento y ver que usted analice lo que yo le acabo de plantear, por favor. Gracias, concejala. Respecto a una comisión evaluadora, creo que primero lo tengo, antes de someter a votación, lo voy a consultar cuáles serían los alcances y todo lo que significa el equipo técnico. Pero también me llama la atención algo, estar siempre pidiendo a los equipos que les presenten las informaciones cuando ustedes también tienen acceso a estos instrumentos en las plataformas digitales de la municipalidad, Facebook, o sea, está en transparencia. La verdad... Pero hay, en realidad, es que no hay mucho que ver, no hay mucho que analizar, porque es tan básico el instrumento que tenemos actualmente. No, pero los avances no. Concejala, usted puede pedir, de hecho hubo un concejal anteriormente que pidió miles de informaciones de proyectos. Nosotros ocupamos a los profesionales en recabar la información a ustedes y dejamos pendiente cosas que son requerimientos de la comunidad para estar, y después, ustedes mismos fueron testigos, ¿dónde estaban esos archivadores cuando ustedes llegaron a la oficina del consejo? En la oficina del consejo. En la oficina del consejo, votados, porque de repente solo se pide por pedir y no porque se utilice bien la información. Entonces, no, yo no tengo ningún problema en que los equipos técnicos lo puedan evaluar, pero vuelvo a insistir, la fiscalización, comparar información, el rol de ustedes fiscalizadores, es de ustedes, entonces nosotros les podemos colaborar, pero no podemos estar siempre realizando el trabajo de recabar información que es propia de ustedes. Se lo podemos hacer, pero, y lo voy a conversar y les voy a proponer, en el próximo consejo les voy a traer la respuesta. Ahora, respecto a participar en el PLADECO, como usted lo menciona, es casi una obligatoriedad de nosotros como autoridades ser parte, y no para que sea escuchada nuestra voz, no, para resguardar el proceso participativo de la comunidad. Creo que no me entendió a dónde yo quiero llegar, ya. Alcaldesa. Yo creo que estaba malinterpretando mi opinión frente a este instrumento. Conformar la comisión es supervisar lo que ya digo, no es supervisar, es hacer nuestra pega, que es la fiscalización, ¿ya? Del PLADECO anterior. Probablemente vamos a tener que pedir miles de papeles o que nos informen sin papeles, tantos proyectos se planificaron, tantos proyectos se hicieron, tantos proyectos todavía no se hacen, o esto no nos parece. Yo creo que eso es lo que necesitamos, nada más. Pero también saber qué es lo que hemos avanzado, porque... Por lo que yo escucho, el sectorialista también tiene una... Ahí hay cosas que están un poco ambiguas, ¿no es cierto?, del PLADECO que estamos resolviendo, prorrogando, que por lo demás
usted está diciendo que no fue un buen instrumento. Sí. Entonces, si, yo, si decimos que, es, que no fue un buen instrumento, porque no es también medible. Tenemos que saber por qué fue, no fue un buen instrumento. No solamente porque nos digan que fue un mal instrumento, sino por saber por qué lo fue. Porque no vamos a hacer un nuevo Pladeco y probablemente vamos a estar cayendo en la misma ambigüedad y en los mismos errores. Y es lo que no queremos. Y es por eso queremos invertir en los profesionales competentes. Puede invertir en lo que usted quiera, alcaldesa. Pero aquí lo que yo, por ejemplo, como concejal, yo estoy pidiendo cosa clara. Nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Yo hoy día tengo esto. Ah, voy a meterme al asunto, lo voy a ver. Y ¿sabrá hecho esto? ¿No sabrá hecho esto? Claro, uno ve una serie de obras que se están haciendo en la comuna que no están terminadas, que están abandonadas. En el propio Carampangue, por ejemplo. La ciclovía que ahí está botada, que todavía no se concluye. Y una serie de otras cosas que uno las ve una vez que está en el lugar, porque desconoce los avances. Y nosotros como consejo tenemos que tener esa información como corresponde. Y pueden entregarlo los archivadores o no los archivadores, pero aquí tenemos que tener, o la vía como cual fuere, pero tenemos que tener una vía comparativa para poder ver quién que fallamos. Eso, nada más. Bien, concejala, gracias. Director. Sí, en realidad como para unir conceptos e ideas. En realidad lo que usted menciona, alcaldesa, y lo que menciona la concejala, efectivamente nosotros tenemos que ser garantes de las solicitudes de nuestra gente. Entonces, ustedes como autoridades directas elevan todas las solicitudes que llegan al municipio. Esta iniciativa de inversión tiene diferentes nombres, ya sea un camión, ya sea un estudio, ya sean distintos tipos de inversiones, que son las que llegan a nuestro departamento. Y efectivamente, tenemos que tener en algún momento entregar cierta información y en eso no tenemos dificultad, y es lo que también usted nos ha permitido tener esta información actualizada, y esa la tenemos. En esta instancia nos entregó esa información porque hubiésemos extendido mucho más la presentación, pero si usted, alcaldesa, lo estima conveniente, ante alguna solicitud, nosotros estamos disponibles para poder aportar la documentación necesaria para que todo esté más clarificado. Gracias, director. Vamos a coordinar una, no sé si sesión en una sesión, o pudiese ser una reunión como las reuniones que estamos haciendo con el consejo para ir informándole sobre temas específicos. Pudiese ser ahí. Como experiencia, por ejemplo, la experiencia que tuvimos hace unos meses de poder exponer el mismo presupuesto municipal, yo creo que sería una buena instancia y repetir esa misma manera de poder trabajar. Porque en realidad ahí tuvimos retroalimentación entre el mismo equipo que está trabajando y los concejales, y me parece una muy buena manera de poder trabajar en conjunto. Así que nosotros estamos disponibles para poder generar cualquier tipo de reunión. Conversemos, director, después y levantamos una propuesta y se la presentamos al consejo, ¿le parece? Me parece súper bien. Gracias, alcaldesa. Gracias a todos. En realidad es importante ir evaluando, viendo, conociendo y considerando todas las observaciones. Dicho lo anterior, y no habiendo más solicitudes de palabra, quisiera someter el segundo punto, donde se solicita la prórroga de la vigencia del Plan de Desarrollo Comunal lo que pasa es que el próximo Pladeco, y aquí el director me puede sacar de algún error. Esta prórroga debe estar hasta que el otro Pladeco esté listo, y esto no va a estar jamás en la vida, aunque nosotros mañana inyectemos los recursos para el Pladeco, jamás en la vida van a estar antes de junio o antes de diciembre. ¿Cuánto tiempo aproximadamente la experiencia del levantamiento de la información, director? En ese aspecto estaríamos aproximadamente casi un año trabajando en el Pladeco, porque la temática de participación ciudadana es muy extensa, entonces vamos a tener que generar le podemos entregar también una carta grande, ¿cuánto significaría en tiempo aproximado? Lo que pasa es que si lo vemos del punto de vista en que nosotros ingresamos una solicitud de financiamiento, cuando nosotros generemos la licitación va a ser dependiente el tiempo. Porque uno de los criterios de evaluación que podemos implementar es el tiempo en que se pueda realizar el mismo estudio.
Entonces eso también va a depender mucho de la empresa o de la consultora que tenga que hacer el estudio. Algunos pueden decir, no sé, 180 días, otros 240, y hay un tema que se tiene que analizar ya más a detalle. Pensemos en que van a ser 180 días y que la prórroga debiese estar hoy día solicitada al menos por un año, entendiendo que en ese año de prórroga debiésemos tener un instrumento nuevo ya de aquí a un año. Ese va a ser el compromiso, ya sea con recursos externos o recursos propios. ¿Le parece al consejo? Dedito para arriba, dedito para abajo. Sí, ya. Bien, entonces solicito la prórroga de la vigencia del actual Plan de Desarrollo Comunal PLADECO por un año. Para ese año, vencido ese año, al menos debiésemos ya tener el proceso participativo, ya levantada la información, por lo menos el 50 o el 70-80% de avance del PLADECO, del nuevo PLADECO. Dicho lo anterior, entonces sometemos a votación, concejal Montalva. Gracias, alcaldesa. Buenos días, vecinos y vecinas. Apruebo la prórroga del CERPLAN. Gracias, concejal. Concejala Hernández. Apruebo la prórroga. Gracias, concejala. Concejala Rifo. Apruebo, alcaldesa. Gracias, concejala. Concejal Retamal. Bueno, un saludo a mi colega Lorena, que todavía no se siente muy bien. Ya, yo también estoy de acuerdo, considerando todo lo que hemos hablado respecto al tema del PLADECO, ya. Así que esperando que podamos contar con un nuevo PLADECO muy pronto. Muchas gracias, concejala Fritz. Sí, también apruebo en virtud de todos los acuerdos que se han comentado y todo aquello que sea en beneficio de nuestra comunidad. Gracias, concejala. Concejala Salazar. Está con su micrófono bloqueado, concejala. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, señora alcaldesa. Yo con todo lo que se dijo acá y entiendo que usted tiene propuestas nuevas, obviamente debemos de prorrogar y yo apruebo esta prórroga y esperando de tener conocimiento y más información con todos los avances, porque la verdad la comuna lo que quiere es avanzar. Yo sé que usted tiene muchas propuestas, ¿cierto?, juntamente con su gran equipo que tiene ese plan, y esperemos, ¿cierto?, que este año sea bien beneficioso y que podamos tener una buena respuesta favorable, y si no es así, con respecto a los recursos, poder nosotros también hacer una modificación y invertir, porque la verdad es que tenemos que seguir avanzando, no podemos quedarlo, ¿cierto?, siempre pensando en que se está avanzando. Hay que seguir avanzando y con sus propuestas y su equipo que usted tiene y nosotros, ¿cierto?, como concejales, porque independiente que yo haya estado 2 años antes, yo me sumo a mis colegas que estoy ahora trabajando con ellos y creo que la propuesta nuestra y el interés que nuestra comuna siga avanzando. Así que apruebo a la señora alcaldesa. Muchas gracias. Entonces, por unanimidad, es aprobado la prórroga por un año del actual PLADECO. Y les agradezco, concejales, por la sensibilidad que tienen respecto a los instrumentos. Eso nos va a facilitar mucho el proceso en caso de tener que solicitar presupuesto y modificaciones presupuestarias para poder recurrir a la inversión propia. Así que eso nos favorece mucho el trabajo en caso de no lograr el recurso externo. Y el compromiso es poder presentar en el tiempo correcto y oportuno nuevas propuestas a ustedes respecto a estos dos procesos, plano regulador y PLADECO. Bien, dicho lo anterior, pasamos al punto número 3. Agradezco al director que está conectado desde su oficina, producto de los aforos que tenemos que respetar. Director. Yo también quería dar las gracias por la oportunidad de poder exponer, también agradecer la inquietud de parte de los concejales y de manera especial también darle gracias a Fernando, a Silvana, que están ahí constantemente trabajando, y a don Félix y a su equipo. Se tenían preparado todo durante la mañana tempranito, así que te agradezco su disponibilidad. Muchas gracias, director. Gracias. Saludos al equipo, que esté muy bien. Bien, para dar continuidad.
Para dar continuidad a la tabla, vamos a pasar al punto número 3, tema de la Dirección de Desarrollo Comunitario, y esta es una alegría, la verdad, porque ustedes también fueron parte de una aprobación respecto al Comité Las Hortensias. Gracias a Dios tenemos muy buenas noticias respecto al Comité de las Hortensias, pudimos hacer gestiones con envío, ahí habían unos informes preliminares que estaban pendientes hace más de un año, no se daba respuesta, logramos hablar con envío, se dio una respuesta, se postuló al proyecto Las Hortensias de Carampangue y fue asignado en recursos, así que estamos muy contentos y esto, o lo que hoy día va a presentar la VIDE con la señora Patricia Molina, significa que estamos avanzando en la asignación del proyecto habitacional de Las Hortensias de Carampangue. Así que para lo cual le doy la palabra a la directora de Desarrollo Comunitario, la señora Patricia Molina, que también es acompañada por Diana Vergara, asistente social, profesional de la área de vivienda. Muy buenos días, alcaldesa, y a todos los concejales presentes. Buenos días. Sí, como bien dice, una alegría poder darle nuevas noticias a todas las familias que son del Comité de la Hortensia de Carampangue. Bueno, va a hablar Ana como una pequeña reseña y de ahí vamos a enfocarnos en la solicitud que tenemos hoy día para seguir avanzando con este conjunto habitacional. Buen día, alcaldesa, buen día, concejales. Bueno, a modo resumen del comité ha llegado Las Hortensias. Ellos tienen fecha de constitución el 20 de mayo del año 2002, llevan 20 años de antigüedad y actualmente el comité está compuesto por 125 familias acompañadas de la entidad patrocinante Zion y la constructora Emmaus, quien está a cargo del desarrollo del proyecto habitacional tipo condominio tipo A. Con fecha del año 2010, la Municipalidad de Arauco adquirió un terreno de 2.9 hectáreas ubicado en la localidad de Carampangue con destino habitacional. Dicho terreno está ubicado al costado del conjunto habitacional Villa La Paz en Carampangue. Como decía nuestra alcaldesa, el Consejo ya había sometido a votación trámites de este comité, ya que con fecha 24 de abril del presente año, perdón, del año 2021, se ingresó el proyecto al Serviu y tenía como observación la información de que la entidad patrocinante solicitaba a nuestra alcaldesa traspasar el terreno del comité a título gratuito con fines habitacionales, lo que se aprobó con fecha 3 de agosto en el Consejo Municipal. Y lo que nos convoca hoy día es solicitar al Consejo Municipal la autorización para que la alcaldesa constituya hipoteca y prohibición de enajenar a favor del Servio respecto del inmueble municipal ubicado en el sector Casas Viejas del Codo sin número Carampangue, con rol de avalúo 146-210 y que se encuentra inscrito a Foja 195, número 228, en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de Araújo, correspondiente al año 2010, de acuerdo a lo indicado en el reglamento del programa habitacional rural DS10 del año 2015, y sus modificaciones del mismo para la ejecución del proyecto habitacional del Comité de las Hortensias de Carampangue, la comuna de Araújo. Para que así podamos seguir avanzando, ya esperemos que no sigan estas familias esperando tanto tiempo más, porque ya llevan como 20 años. Eso es lo que estamos solicitando hoy día. Gracias, directora. Efectivamente, las familias, 125 familias, están esperando más de 20 años poder concretar el proyecto de la casa propia y hemos avanzado. Existen los recursos, o sea, en realidad existe el recurso. Ahora tenemos que seguir avanzando con los requisitos propuestos y exigidos en las normativas, en realidad administrativas, para poder asignar los proyectos, el beneficio de manera directa a la familia. Y lo que nosotros hoy día estamos solicitando es la autorización para firmar hipotecas y gravámenes de propiedades municipal, porque nosotros como consejo en agosto entregamos ese terreno para fines habitacionales, que es lo que se está concretando hoy día. Ese proyecto ya tiene asignado recursos y está con su subsidio en la mano. Lo que nosotros queremos hacer es seguir avanzando con el proceso administrativo. Dejo la palabra, si alguien quisiera o tuviese alguna duda respecto a esto, concejal Retamal.
Muchas gracias. Bueno, solamente para entender un poquito en qué consiste la firma de la hipoteca y los gravámenes de parte de... Porque la verdad es que yo no estoy interiorizado al respecto. No bien. Sé si pudieran responder. Directora. Parece que... Ahí sí. Sí. Bueno, tenemos que contar con la aprobación del Consejo para utilizar la firma de la hipoteca y los gravámenes. Bueno, ahí la verdad, sí, el asesor jurídico nos podría ayudar para que él explique con más fundamento y le explique bien en los términos que corresponden. Pues, el asesor jurídico está con usted, o pudiese alguien acercarse, porque sabe, yo no sé si a los concejales que están en que están conectados escuchan bien, pero escuchamos mal nosotros su audio. Por lo menos a su la audio. Jessica la escucho bastante mal. Sí, se escucha, sí. Se escucha, se entiende la mitad. Diana. Al ser un terreno municipal, el Servicio de Vivienda y Urbanismo no solicita la autorización de la alcaldesa, porque como les digo, al ser un terreno municipal, ella es como la propietaria de los terrenos, entonces para poder seguir con los trámites administrativos se necesita su autorización, para ya entrar a construir. Para que se firmen y se hagan estos trámites en el conservador de bienes raíces, que es la firma de gravámenes, que, dígame. Sí, pero según lo que yo recuerdo, nosotros lo que aprobamos el día, la sesión número 4, fue el traspaso del terreno, que lo tengo anotado aquí en mi libreta. Sí, era el traspaso. Municipalidad, no somos ya, sino que son ellos los dueños, ¿no? Porque fue un traspaso, no fue un comodato. Era un traspaso a título gratuito. Ya, entonces, la municipalidad ya no es, no figura como dueña, ¿o me equivoco? Lo que pasa es que se hizo un traspaso a título gratuito solo para uso habitacional, pero aún así, para el tema de la construcción, la alcaldesa tiene que autorizar el documento, digamos, son como trámites jurídicos. O sea, me parece algo no me calza. Ya, pero bueno. Eso era lo que quería comentar. Bien, vamos a consultar con los expertos. Estoy invitando que pase don Andrés Baldi, asesor jurídico de la municipalidad. La mayoría de los titulares en estos trámites están con vacaciones, así que por eso estamos solicitando el apoyo de los equipos. Don Andrés, tenemos la consulta, la siguiente duda con el Consejo. Nosotros en el mes de agosto traspasamos un terreno de las Hortensias, que era terreno municipal, al Comité de las Hortensias para que pudiera postular a subsidio habitacional, ¿ya? Eso fue entregado. No. Ya, eso que necesitamos que nos aclare. Buenos días, concejales, buenos días, alcaldesa. Lo que se aprobó en esa oportunidad fue la transferencia de este inmueble al comité, ¿cierto? Sí. Pero ahí se aprobó. Después, en su minuto, Rodolfo, que era el asesor, explicó que hay que hacer unas gestiones ante el notario, ¿no? Y ante un ministerio, porque no es tan sencillo transferir la propiedad de un inmueble municipal. Entonces, yo entiendo que ese asesor en su minuto inició las gestiones, pero todavía no están finalizadas. Es un proceso largo y que termina con la inscripción a nombre del comité en el conservador de bienes raíces. En conclusión, nosotros al día de hoy somos dueños todavía. Por lo tanto, nosotros, en este caso usted, tiene que autorizar, firmar la constitución de la hipoteca y de la prohibición de enajenar. Eso significa que no se puede vender o transferir el terreno sin la autorización, en este caso, de Servio, porque la prohibición y la hipoteca se constituyen a favor de ellos. ¿De Servio? Sí, y según la ley orgánica de municipalidades, usted tiene para grabar un inmueble municipal, tiene que ser autorizado por el Consejo. Así por, que le aseguramos la propiedad al conjunto de exacto. Perdón, así le aseguramos la propiedad al conjunto habitacional, se lo entregamos al Servio, pero para que solo sea ocupado para el proyecto habitacional de las Hortensias. Alcaldesa, creo que ahora me queda claro, o sea, estaba lo correcto en lo que estaba mencionando, todavía
Si bien se aprobó, todavía no ha sido transferido oficialmente. Perfecto. Las Hortensias no es el de la señora Priscila Edo, que tiene ahí un conflicto, que está, ella es el que está detrás de Villa La Paz. Ese es de 125 familias, el de la señora Priscila es de menos personas. Bien, no sé si los concejales tienen alguna duda o consulta. Sí, bueno, lo que queda claro, así, respondiendo al concejal Retamar, porque era la misma duda, porque yo la tenía como medio enredado el concepto que está aquí en el punto 3. Pero sí, efectivamente, es como para agilizar en el fondo. Pudiera haberlo hecho el comité, pero como el comité en los tiempos no está y el Servio se necesita avanzar en el proyecto, se hace como Servio, digamos. El Servio es el que usted va a entregar al Servio, y el Servio hace todo el proceso que va a ir, de hecho, va a ir para el comité, porque a veces cuando uno entrega terrenos al Servio, lo entrega para muchos, y eso es lo que iba a dejar un detalle, ¿eh? A veces uno entrega terreno al Servio, y el Servio lo que hace es colocar personas de cualquier parte a veces, o instala gente en su llamado, por eso igual hay que tener cuidado ahí. Bien, en este caso ese comité ya está cerrado, están los 125, ya ellos ya han trabajado, tienen las asignaciones, aquí no va a ingresar nadie adicional de lo que ellos ya no han trabajado, eso ya está zanjado. Bien, dicho lo anterior y no habiendo más consultas o dudas, solicito someter a votación la autorización para firma de hipoteca y gravámenes de propiedad municipal ubicada en Carampangue para efecto del proyecto habitacional Las Hortensias. Concejal Montalva. Alcaldesa, apruebo. Gracias, concejal. Concejal Hernández. Por el proyecto habitacional Las Hortensias. Gracias, concejala. ¿Apruebo? Ahora sí. Apruebo la firma de hipoteca y de gravámenes con fines habitacionales para Servio del grupo Las Hortensias. Gracias. Concejala Rifo. Apruebo, alcaldesa, con el objetivo que las 125 familias puedan contar con una vivienda digna. Gracias, concejala. Concejala Fritz. Gracias, alcaldesa. También apruebo en virtud y también en el beneficio de las familias del Comité de Villa Hortensia. Gracias, concejala. Concejala Salazar. Sí, alcaldesa, con el beneficio para esas familias que han esperado por 20 años, obviamente, apruebo, señora alcaldesa. Gracias, concejala. Concejal Retamar. Bueno, alcaldesa, esperando que se pueda concretar prontamente la transferencia oficial del terreno, y mientras tanto también estoy de acuerdo, al igual que mis colegas, con que se pueda firmar esta hipoteca y gravamen. Gracias. Aprueba entonces, concejal. Gracias, concejal. Bien, con unanimidad entonces es aprobada la solicitud de la Oficina de Vivienda respecto a la firma de hipoteca y gravámenes de la propiedad municipal ubicada en Carampangue para el proyecto habitacional Las Hortensias. Muchas gracias, don Andrés Baldi. ¿Alguien? No, agradecer a los concejales que aprobaron para que pueda continuar tema de la familia y que tengan pronto su casa propia. Sí, después de 20 años ya es digno de poder concretar la respuesta y el sueño tan anhelado de cualquier familia chilena y específicamente la familia araucana. Gracias, directora, gracias a la señorita Diana por estar con nosotros en el consejo. Bien, dicho lo anterior, pasamos al punto número 4, temas de concejales. Vamos a darle la palabra y vamos a iniciar por la concejala Susana Hernández. Hola. No, se le va a mostrar para qué.
están preparando una presentación para mientras los demás concejales que puedan traer temas al consejo puedan ir preparando. Bien, concejal Hernández, ya está su presentación. Estimada alcaldesa, concejales, quiero hacer llegar a usted, alcaldesa, con la finalidad de que tome conocimiento de observaciones que me hicieron, que me presentaron los vecinos de Carampangue, de la calle Vicente Millar, que tiene relación con las nuevas, la nueva pavimentación que se hizo en la calle principal. Entonces, voy a mostrar las deficiencias que tiene esta pavimentación. Dijeron que esto lo iban a reparar, pero no se ha hecho. No han perfilado las entradas de los vehículos y las dejaron en las condiciones que usted está viendo actualmente, ¿ya? Segundo, el pavimento tiene varias grietas en diferentes lados. Hay más o menos como 11 paños que se llaman de hormigón que están dañados. A ver, mostremos ese que usted está viendo, que todo está agrietado, toda esa zona agrietada. Sigamos con la otra. Ahí sigue la grieta, ¿ya? Y esa, mire, a esa envergadura tomada de más cerca con la cámara, están, digamos, las grietas en diferentes paños de toda la extensión de Vicente Millán. Por lo tanto, sí, yo creo que el Servio debe informar, porque en realidad no es responsabilidad municipal esta construcción de este pavimento, es netamente Servio. El Servio debiera preocuparse e informar, porque después las empresas se van, y queda la garantía ahí y se empiezan a hacer parches de donde una empresa no se le puede recepcionar una obra en las condiciones que actualmente está. Así que en favor de los vecinos y vecinas de nuestro querido Carampangue, especialmente en la calle, en una de las calles más importantes de tránsito que tiene Carampangue, donde están todos los servicios públicos, digamos. Hoy día, siendo una calle nueva, sin entregar, está en esas pésimas condiciones. Entradas de vehículos y que en el fondo ni siquiera le hicieron, digamos, el vaivén que se le hace o la bajada para que entren, sino simplemente ellos construyeron sin ninguna preocupación técnica de que se pudiera cumplir con el diseño como se hizo aquí en Arauco. Yo he visto el mismo trabajo, similar, inclusive, distinto, hecho aquí que lo que se está haciendo en Carampangue. Por lo tanto, yo quiero pedir en esta sesión, alcaldesa, que usted, como primera autoridad comunal, oficie al Servio y que entreguen un informe acabado acerca de los daños que tiene el pavimento y las reparaciones, o más que reparaciones, yo creo que replantear el mismo proyecto en la entrada de vehículos de nuestras vecinas y vecinas. Así que, porque en esas condiciones como está, es una vergüenza ver un trabajo hecho de esa manera. Mire, y eso, usted lo ve aquí en Arauco, no está acá. Usted va ahí a la calle Esmeralda, Condel, que es la que baja, y usted ve el mismo trabajo, pero no están estas cerámicas, que en el fondo son cerámicos los que están ahí, baldosas cerámicas, que hacen poco menos que se levantan y generan todo un problema para la entrada de vehículos vecinos. Y además todas las grietas y todas las cosas que están sin concluir. Inclusive el ensanche de la calle, de la acera que habíamos visto en terreno con el sectorialista y profesionales alcaldesas de la Serplan, se hizo el ensanche, pero ahí está sin concluir, ahí está como abandonado, sin terminarlo, y ahí, o sea, las personas porque reclamaron que queden al final.
Y eso no puede ser porque en el fondo los recursos son, no son solo del serbio, sino que son de todos nosotros, de todos los chilenos. Por lo tanto, estos recursos tienen que estar bien invertidos. Y un trabajo que aún no se entregue, que esté en esas condiciones, merece nuestra observación como un municipio. Bien, concejala, tomó su requerimiento, vamos a hacer el oficio. De hecho, entiendo que en comunicaciones tienen toda esa fotografía, por lo tanto le pido que se lo pueda reenviar a la DOM con copia al administrador y a mí para poder tener los antecedentes y adjuntarlos en el oficio que se le va a enviar esta semana al Servio. Y le vamos a informar de la respuesta y el seguimiento, y si ellos vienen a terreno, lo vamos a invitar para que esté presente. Así, me queda un solo puntito. Ya, alcaldesa y honorable consejo, tenemos que seguir trabajando en la supervisión del proyecto Movámonos. Sí. Resulta de que no sabemos cómo van los avances, porque ya van a empezar las clases y podamos tener a los niños en condiciones. Habían trabajo de pintura, reparación, etcétera, y podríamos ir a visitar o que nos informen vía la forma que fuera, inclusive vía fotografía, no sé, o vamos a visitar los colegios, porque en realidad si esta obra no está terminada, vamos a estar retrasando el proceso de inicio de clases para este periodo nuevo, este año nuevo. Así que dejo eso para que nos informen sobre el tema y ver cuándo nosotros podemos como consejo hacer la visita inspectiva o nos juntamos para evaluar la situación los avances de la ¿cómo se llama? ¿Qué hicimos? La supervisión en el fondo, eso es. De lo que es los trabajos del proyecto Movámonos para los establecimientos escolares que se iban a ser intervenidos, ¿ya? Fiscalización, ahí está. Bien, concejala. De hecho, me comprometo que en estos consejos invitemos a Paula Medina para que ella pueda venir y generar ella es la encargada del equipo de infraestructura del DAEM, para que podamos ver cómo nos presentamos y organizamos para ir y realizar una fiscalización al proyecto Movámonos. Y además porque hay ciertas, o sea, no, hay una sugerencia, porque no podemos acercarnos a los proyectos sin previa autorización, porque si tenemos alguna, si algún concejal va sin informar al equipo y a la prevencionista, y ustedes tienen algún accidente, eso puede significar incluso una multa para el DAEM. Entonces también es un riesgoso que, y tenemos que coordinarnos bien, pero comprometida vamos a invitar a la encargada de infraestructura, concejala, o mañana o pasado mañana, pero va a estar en el consejo. Sí, porque esta es una fiscalización en curso, entonces no la hemos realizado, ni hemos terminado. Ya. Gracias, concejala. ¿Concejal Montalva? Estoy en proceso. Ya, concejala Fritz. Concejala Fritz, ¿tiene la palabra? Sí, bien cortito. En el mes de septiembre, en el mes de enero solicité, presenté una situación que se estaba dando en la localidad de Ramadilla en torno a una cancha, a un recinto deportivo, y en esa oportunidad quedó en acuerdo de que se iba a realizar un informe del estado de los recintos deportivos de la comuna. Entonces igual sería súper interesante poder tener ese conocimiento y ir avanzando en torno a ello. La situación que vengo a exponer el día de hoy se trata de una instalación de una empresa al sur de la localidad de el sector El Pinar, entre lo que es un paso alto nivel que está al sur, y el sector de El Pinar. Se trata de una chancacadora, que una empresa que realiza asfalto, que es llamada Esquilín, la cual no está señalizada ni nada de eso, pero hace un mes que está funcionando en el lugar. Y ha producido de que en el momento que comienza su faena, se levanta una gran polvadera, y que esa polvadera afecta tanto a los vecinos de la Toma Unión Obrera, de los vecinos que ya llevan habitando alrededor de ahí cerca de 3 años, vecinos del sector del Pinar, que también se han manifestado molestos de la situación, y estuve también investigando con algunos vecinos acerca de esta situación.
Y de manera de información extraoficial, esta empresa funcionó tanto en el sector de Trongol como así también en Curanilahue y Los Álamos, en lo que pasó que no tenían buena relación con los vecinos. Entonces se generó un conflicto vecinal y de la comunidad en torno al funcionamiento de esta empresa, por lo cual la empresa se retiró de esos lugares y se vino a instalar a nuestra comuna. Entonces me gustaría conocer si caso esta empresa tiene los permisos para su ubicación y funcionamiento. Bien, concejala, vamos a recabar la información y se lo vamos a enviar, se la vamos a responder con quienes con la dirección correspondiente. Ok, muchas gracias. Gracias a usted, concejala Rifo. Al final, perdón, ya tiene toda la razón. Concejala Salazar. Hola, ¿me escuchan? Sí. Me estoy resfriando aquí donde estoy, está muy helado. La consulta es, señora alcaldesa, de mis vecinos de acá de Sol Naciente. El tema de la multicancha, que había una información, ¿cierto? Y queremos tener mayor información con respecto en qué vamos. Si se ha generado mayor información con respecto a la partida del proyecto de la multicancha Sol Naciente de Tubul. Concejala, estoy hablando con el director para que nos pueda responder en qué situación está. Gracias. ¿Es solo eso, concejala? Sí, por ahora es eso solamente. Ya, mientras consulto con el director para que nos pueda dar una respuesta en qué proceso está el proyecto aprobado por el gobierno regional de la construcción de la multicancha del sector de la vía Sol Naciente de Tubul, le damos la palabra al concejal Retamal. Creo que le envío una presentación a Fernando por correo. Y ahí vi una foto con una señora. Sí. Ya les voy a contar quién es ella. ¿Se ve? Yo al menos nosotros lo vemos acá. Sí, por acá también. Bueno, en la primera presentación, en la primera hoja, son bien cortitos los temas, pero son varios, ¿ya? Pero son más que nada algunos que ya he presentado. Entonces, en la siguiente hoja, Fernando, es ver el tema de qué sucedió finalmente con el tema de la reparación de los bebederos de la costanera de La Raquete, ¿ya? Recordamos, y he sido bastante insistente, usted lo sabe, alcaldesa, y usted misma me ha dicho que en muchas ocasiones usted ha recordado sobre el tema, pero me parece importante... Ya más allá de este tema, el hecho de que hayan pasado 6 meses desde que se solicitó y que todavía no haya tenido una respuesta en lo personal como solicitante de esta reparación. Entonces, no sé si estará disponible el encargado de este tema que nos pueda dar una respuesta de si se concretó o no se concretó. ¿Ya? Mientras, no sé si usted podría llamarlo a que pueda responder en la siguiente. Sí, avance, concejal, le vamos a pedir a que suba al encargado. En la siguiente presentación, la página 2, página 3, perdón, también es un tema que también lo solicité, pero esto es más reciente, esto fue en enero. Ya hablamos sobre el tema de la iluminación del sector Toma en el barrio Pescador, donde hay un foco que los vecinos pedían que se pudiera modificar la orientación hacia donde apuntaba este foco. ¿Ya? Sucede que hace, yo diría a principios del mes de febrero, anduvieron profesionales de acá de la municipalidad en el mismo sector donde está el foco haciendo otra reparación. Y pese a que los vecinos le dijeron que pudieran realizar esta modificación, que no le iba a tomar más de 10 minutos, las personas que fueron, yo no sé quiénes, se negaron a poder dar esta solución. Yo en la oportunidad, los vecinos me llamaron en el instante en que ellos estaban ahí todavía, yo llamé a don Christopher Parques,
También llamé a don Marcelo Fris, creo, y ninguno de los dos me contestó. Tampoco ninguno de los dos me devolvió la llamada, y yo creo que ellos tienen mi número. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, por una parte no se le da solución a un problema tan pequeño, o sea, tan fácil de solucionar, pero que a la vez afecta de tan grande forma a los vecinos, y problemas que podrían haber solucionado fácilmente en 10 minutos. ¿Ya? Y por otra parte, además de este foco, lo que se pedía fue la extensión de un poste de iluminación adicional al último que ya está, porque el sector, bueno, el barrio Pescador en sí tiene varios problemas, entre ellos lo que ya les mencionaba la otra vez sobre la estadía de un grupo de personas que han delinquido en el sector, y varias veces los vecinos del sector Tomás nos han mencionado de que han visto personas en las noches merodeando, dando vueltas, y eso les causa inseguridad y les disminuye su calidad de vida porque ellos no pueden vivir tranquilos. ¿Ya? Entonces usted, recuerdo que fue muy empática, alcaldesa, cuando lo propusimos, y don Christopher también dijo que iban a hacer las gestiones necesarias para poder instalar este poste en la sesión 26, y me gustaría saber en qué proceso estamos, si es que se ha visto realmente o si es que solamente fue un dicho de momento. ¿Ya? Y lo otro, y respecto mismo del barrio Pescador, en la página número 4, recuerdo que usted se comprometió, alcaldesa, a poder, Fernando, la siguiente página, por favor, a poder realizar una limpieza en el sector de Blanco con O'Higgins, que es donde justamente se han aposentado estos jóvenes, estas personas que están delinquiendo en el sector del barrio Pescador. Entonces, los vecinos me han preguntado y me gustaría saber si es que podríamos definir una fecha para darle tranquilidad a estos vecinos que están constantemente asediados por la delincuencia encarnada en estos jóvenes. ¿Ya? Ese era un sitio particular, cierto, que incluso estuvo don Christopher en la reunión y que incluso él también se comprometió que podía enviar un equipo a limpieza, ¿cierto? Sí, ya, concejal, sí. Ya, en la siguiente página, bueno, no puse fotos, grabé unos videos que me gustaría enviarle por interno o mostrárselo en persona el día viernes cuando vaya al consejo, porque la verdad es que me preocupa, si bien me agrada la idea, es sobre un parque, en la siguiente página, Fernando, en Ramadillas, ¿ya? Justo al, creo que es Cefán, yo le puse Cefán, no sé si es, no es Cefán parece. En La Posta. La Posta, ¿ya? Bueno, cambiamos. En La Posta que está en Ramadilla, al lado de La Posta hay un pequeño parquecito, juegos infantiles, pero que lamentablemente está, es como que hubieran ido instalados los juegos y ahí lo dejaron. Por ejemplo, le puedo comentar que abajo del columpio, el típico columpio que uno se mece, ¿ya? Hay piedras que resultan un peligro enorme. Imagínense que un niño se está columpiando y por hacer una mala maniobra se cae de espalda y se pega en la cabeza en la piedra gigante que está justo abajo del columpio. Entonces, me gustaría, alcaldesa, que usted pudiera comprometer alguna mejora a este recinto. También hacen falta desmalezar el sector, poner un portón, porque hay solamente alambre púa, y las personas para ingresar al sector está todo cerrado con alambre púa, y para poder ingresar tienen que, como se hacía la antigua, se pisa un alambre para abajo y se echa otro para arriba y se pasa por el medio. Entonces es peligroso, van personas adultas a cuidar mientras están los niños, los cuidan, entonces igual genera riesgos para ellos, y sabemos que todos los espacios que son áreas verdes de recreación son un tremendo aporte para nuestra comunidad. Entonces, me gustaría dejarle esa solicitud, señora alcaldesa, pudiera enviar a un equipo, una cuadrilla, a poder mejorar este espacio. ¿Ya? En la siguiente página, en el punto número 5, me gustaría comentar que el otro día, más que solicitar, es comentar. Hace varios días ya realizamos una actividad junto a los encargados allá del CESPAN de Carampangue, con quienes realizamos, bueno, yo fui invitado,
una actividad que estaba relacionada con los adultos mayores. Sabemos que, producto de la pandemia, quienes han sufrido bastante son nuestros adultos, porque han tenido que estar encerrados en sus hogares durante los últimos 2 años, y sabemos que la inactividad para un adulto es bastante fuerte, porque ellos a su edad ya a lo mejor no están trabajando, se encuentran inactivos, genera una gran cantidad de consecuencias nocivas para su salud, tanto física como mental. Entonces, bueno, en la siguiente página podemos ver, fuimos un grupo pequeño de no más de 10 personas con quienes recorrimos el sector de Carampangue, una caminata, un pequeño trekking desde el CESFAM hasta el sector del Puente de los Cuervos. Hicimos unas pequeñas charlas medioambientales donde hablamos sobre el uso del agua, hicimos una actividad de rompehielos. Nuestros adultos mayores están muy contentos y muy agradecidos. Obviamente ocupamos todas las medidas y protocolos de seguridad para no poder tener que nadie salir contagiado, ¿ya? Así que estuvo bastante bueno y yo me alegré bastante de verlos contentos a ellos. Y bueno, ahí estaba la señora Estefanía, que es la primera imagen que salía en mi presentación. Es una señora que vive ahí en el sector cercano a los Cuervos, al Puente de los Cuervos, y ella vive solita. Entonces ella, imagínense, todo este tiempo a lo mejor sola, hablaba y se le daba la gana de poder estar en contacto con otras personas. Entonces me gustaría enviarle las felicitaciones al equipo de CESFAM de Carampangue por realizar esta iniciativa, y pedir también al resto de los equipos de salud, trabajadores sociales y quizás hasta a la administración, que pudieran intentar replicar actividades de este tipo, de este carácter, donde se vean beneficiados los adultos mayores, que, como les dije, resultan muy desfavorecidos con todo esto de la pandemia. ¿Ya? En el punto número 6, bueno, recordando lo que fue la inauguración del... ¿cómo que se llamaba esto? La ruta turística, ¿ya? Me acordé que estuvimos en contacto con la gente de Provesal e INDAP. Entonces, me gustaría, alcaldesa, me pareció bastante interesante el trabajo que realizan ellos con este grupo de personas de nuestra comuna, y por lo tanto me gustaría sugerir que pudiéramos invitarlo al consejo a que nos expongan su trabajo para conocer más sobre ello, porque además de esto, ellos generan recursos importantes que aportan a nuestra comuna. ¿Ya? En el siguiente tema, la concejala Hernández se me adelantó. ¿Ya? La verdad es que me preocupa bastante este tema, porque el proyecto Movámonos es un proyecto que debería haber sido una mejora para los colegios previo al regreso o al retorno a clases de este año 2022. Estuve recordando, viendo las sesiones en las que se aprobó, y esta se aprobó en el mes de agosto, ¿ya? Entonces, hay dos lineamientos, la línea 1 y la línea 2, y en total sugieren algo de cerca de 80 millones de pesos, lo que fue aprobado, como le digo, en el mes de agosto. Estos proyectos fueron aprobados por trato directo el 3 de agosto del 2021 y tenían un plazo de ejecución de 110 días, 10 corridos. Entonces, me gustaría saber si nos puede responder... bueno, en breves palabras, quizás don Isaac, o no sé quién estará a cargo. A lo mejor quizás el día viernes, cuando venga la unidad de educación, el departamento de educación, puedan exponer ellos, porque ellos son como los que deberían estar más interiorizados. Pero, como les digo, este proyecto tenía un plazo de ejecución de 110 días. Y si contabilizábamos hasta el mes de diciembre, este proyecto ya hubiera, al 31 de diciembre, ya hubiera tenido cerca de 120 días. Estamos en término de febrero y la verdad es que no sé si es que este proyecto se haya terminado. 2 meses después, o sea, 60 días, casi la mitad, más de la mitad del plazo que ellos tenían para ejecutar el proyecto en total. Solamente para comentarles que la línea 1 de este proyecto abocaba 33 millones de pesos y... contemplaba proyectos de mejoras para 6 colegios, y la línea 2 abocaba 46 millones de pesos, que contemplaba mejoras para 7 colegios de nuestra comuna.
la empresa encargada a la cual fue adjudicada por trato directo de don José Ruiz Vera. ¿Ya? Entonces, me preocupa porque habíamos quedado de hacer una fiscalización en terreno a este proyecto, pero el proyecto ya, en teoría, debería haberse terminado. Entonces, no sé qué podamos fiscalizar, más allá de ir a ver si es que se hizo o no se hizo, pero la idea la otra vez, cuando hablamos, yo propuse que en cada proyecto que se aprobara conjuntamente también una fiscalización, y que esta fiscalización no fuera única, sino que fuera una al principio, una a mediados, o sea, en la mitad del proyecto, y la otra al finalizar el proyecto. Eso es lo que me gustaría que me pudieran responder en estos momentos, o dejarlo para el día viernes, en donde la dirección del Departamento de Educación nos pudiera responder. ¿Ya? Y finalmente, es otro tema que tiene que ver con una denuncia que yo realicé el día, en la sesión número 15 del mes de octubre. ¿Ya? Si ustedes recordarán, fue una participación que tuvo la concejal Friis en el Consejo Municipal, en donde yo les comenté de que ella estaba infringiendo la normativa y de que ella no podía realizar ese tipo de actuación. En la siguiente página, yo envié esto a la Contraloría General de la República y finalmente la Contraloría se pronunció. Entonces, ¿qué es lo que yo pido en estos momentos? De que don José González o quien esté a cargo de este asunto pueda indicarme si es que la concejal fue... el resultado de la Contraloría fue que la concejal Nicole Friis tiene que devolver el monto que se le pagó en exceso del monto de su dieta, ¿ya? Que me gustaría saber cuál es el monto. El plazo era de 30 días a partir del 19 de enero. Ya estamos a más del 19 de febrero, o sea, estamos a 23 de febrero. O sea, que ya se cumplieron los 30 días, por lo tanto me gustaría saber si es que la concejal realizó esta devolución de los montos, y también me gustaría exponerlo al resto de los concejales, porque yo les he advertido que nosotros debemos actuar dentro del marco legal. No podemos llegar y actuar como nosotros queramos sin atenernos a lo que dice la normativa. Yo he sido enfático en decirles muchas veces que tenemos un reglamento del Consejo Municipal, hay leyes, hay artículos, hay una serie de normas que no podemos salirnos nosotros de ellas. No por ser concejal podemos llegar y actuar. Entonces, me gustaría saber, alcaldesa, si es que puede llamar al encargado y que me pueda... Concejal, en este minuto actualmente no, porque tengo que recabar los antecedentes y en el próximo consejo revisando, porque no me puedo llegar y enfrentar a tomar una decisión o que alguien responda sin recabar o ver lo que usted está presentando. La verdad es que yo no había visto ese resultado de Contraloría. Sería importante que nos emitiera el documento para que lo jurídico y el jefe de finanzas puedan analizar, incluso el secretario municipal, lo que indicó Contraloría y ver bien el contexto de la situación. Entonces, próximo consejo pudiésemos tocar esa temática en particular, porque ya llegó don Luis Santibáñez para poder responder a los 4 o 5 primeros puntos de lo que usted expone. Solamente para acotar con respecto a este punto, alcaldesa, lo que sucede es que yo envié este requerimiento a la Contraloría, la Contraloría se pronunció, y esto fue, el documento a mí me lo enviaron desde la municipalidad, creo que fue el secretario municipal quien me envió el documento a mí. Entonces, bien. La administración, no sé si... Entonces, mejor, el secretario municipal, si está don Félix, él debe estar interiorizado de esto. A mí al menos no me llegó la copia, lamento eso. Me llegó copia a varias personas más del municipio. Eso, don Félix. Sí, no, lo último era que me pareció bastante importante lo que mencionó hace un rato, perdón, la concejal Hernández, de poder formular alguna comisión para trabajar con respecto al tema del Pládeco. Así que yo igual pongo mi disposición de tiempo para que podamos trabajar en conjunto para avanzar en esta temática. Gracias, concejal. Don Félix, respecto a lo último que indica el concejal, ¿usted tiene antecedente, información de aquello? Sí, tengo, señora alcaldesa.
Primero, en realidad, el concejal dice que al parecer el secretario municipal le envió una documentación. No le he enviado ninguna documentación al concejal. Pudo haber sido desde asesoría jurídica, quizás, ¿ya? Pero yo no le he enviado información respecto a este tema. Efectivamente, como dice él, la Contraloría determinó un descuento a la concejala señorita Nicole Fritz. Y el descuento, entiendo que es una resolución que tiene que hacer finanzas respecto de qué forma se va a hacer el descuento. Se lo podemos informar en la próxima sesión, porque entiendo que se le presentó a la concejala dos modalidades posibles de descuento, ¿ya? Así que la Dirección de Finanzas tiene el tema en sus manos. Reitero, la información sí la tenemos toda. Asesoría jurídica la tiene, yo tengo copia de aquello y se va a aplicar porque es una resolución del órgano fiscalizador que tenemos. Claro, efectivamente, don Feli, me disculpa porque estaba revisando recién el correo y realmente no fue usted quien me envió. Iba con copia a varias personas, sí, de la municipalidad, pero era desde la oficina de partes de la Contraloría, si no me equivoco. Correcto, así fue, señor concejal. Está bien. Me disculpa. Sí, está bien. Sí. Bien, concejal Retamal, ¿terminó su exposición? Sí, solamente era eso y bueno, ahora creo que usted dijo que iban a responder a los requerimientos o a las consultas más bien que había hecho inicialmente. Sí. Muchas gracias, Félix, por la respuesta y alcaldesa por el tiempo y por el escuchar. Gracias, concejal. Solamente le vamos a dar unos minutos a la concejala Fritz para que pueda... Como fue aludida, también tiene derecho a poder responder si ella está en antecedente y si se ha acercado con quienes corresponde para poder hacer ejecutar lo que la Contraloría indicó. Muchas gracias, alcaldesa. Sí, quería aclarar de que fui notificada recién el día viernes 18 y desde el día viernes 18 es que comienza a transcurrir el plazo. Y una vez que ya me pueda acercar al municipio, ahí voy a acercarme a Tesorería Municipal para hacer el tema de cómo se va a ejecutar la devolución del dinero. Gracias, concejala. Le vamos a dar la palabra a don Luis Santibáñez respecto a las consultas. ¿Tiene la presentación del concejal para ir... respondiendo rápidamente en lo que él menciona o indica? Lo primero son los bebederos. Tiene la palabra don Luis Santibáñez para poder avanzar. Desde septiembre del año pasado están solicitando, usted tiene unas imágenes que no la vamos a mostrar, no se la vamos a mostrar el día viernes directamente al concejal, pero sale una foto donde tienen a una niñita parada encima de los bebederos lavándole todas sus partecitas. Entonces... solamente le vamos a comentar esas imágenes, no las podemos mostrar porque hay imágenes de niños ahí. Entonces solamente comentarle eso y le doy la palabra a don Luis Santibáñez. Hola, buenos días. Sobre el tema de la mantención de los bebederos, eso se hizo la solicitud en su momento para la mantención de estos bebederos. Se compró, se entregó en... yo creo que hace como unos 10 días atrás, los materiales para la mantención de estos bebederos, pero nos encontramos que con otra situación. En los bebederos hay una cámara que es donde hay una llave de paso, me parece, y esa están todas cortadas. Entonces, independiente de que nosotros arreglemos los bebederos en sí, pongamos la llave que corresponda, en las cámaras estas llaves están cortadas. No sé, el administrador de la costelera me dice que no sabe cómo se cortar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es descubrir estas cámaras, cortar esta llave de paso y volver a colocarlas nuevamente. Entonces, no era tan simple como veíamos. Entonces, eso es uno. Lo otro, con don Oscar Carrillo, está viendo la forma de hacer una llave más firme en tornería, para que calce justa. Entonces, porque ustedes pueden ver que en la Villa Pehuen se hizo una plaza nueva, donde los bebederos también ya hicieron mal uso y rompieron todos los pulsadores, o la gran mayoría de los pulsadores de agua.
Entonces, podemos ver que no es una situación puntual en la Requeta, parece que en todas partes. Entonces, estamos viendo que si esa llave que se va a hacer en tornería cabe justamente en la Requeta, hacemos la llave más firme y lo hacemos para la Requeta también. Eso es como es. Ahora, se pregunta, ¿por qué tan largo el plazo de septiembre a esta fecha? Porque, bueno, una que la solicitud fueron hechas, otra se atrasó, a lo mejor los ferentes no estaban, no correspondientes a las ferreterías. Lo otro después se cerró a fin de año, los maestros no están, entonces hay una serie de cosas que pasan para poder hacer estos trabajos. No, no pasa por voluntad y no querer hacerlo. Así que eso, por lo menos, el primer punto. El segundo punto es... Disculpen. Concejal. No sé, me parece un poco, no sé, es como una, para mí es una excusa el tema de que ahora me digan, compramos las llaves, pero ahora nos dimos cuenta de que hay otro problema más. Porque yo creo que ese problema no está de ahora, no. Yo creo que en el momento en que fueron a ver allá y se dieron cuenta, porque me imagino que no solamente compraron las llaves de acá sentado en un sillón, sino que fueron a terreno y vieron que se requería una llave. También debieron haber preveído que esto estaba en esta condición. Entonces, no lo dimos cuenta de eso. ¿Vamos a tener que esperar 6 meses más? No 6 meses, poco menos. La verdad es que me parece insólito que tengamos que esperar, no sé, 6 meses para cambiar. Concejal, le di la respuesta, no puedo inventarle otra respuesta porque no es lo que yo le estoy afirmando, entonces no puedo inventar otra respuesta. No estoy comentando nada en su contra. Por eso le digo, o sea, yo estamos haciendo una nueva llave y viendo la forma de que queden más fijas, que sirvan un poco más. No creo que vaya a durar la reparación 6 meses. Solo que voy a procurar de que se haga lo más pronto posible y así darle solución a su requerimiento. Bueno, le agradezco la intención. Vamos a ver si las intenciones son las mismas del dicho al hecho, porque, como le digo, don Christopher, yo le pregunté en varias oportunidades y él me respondió que están viendo cómo comprar las llaves, como de un mes, pasó otro mes, y era la misma respuesta. En diciembre era la misma respuesta que en septiembre cuando lo solicité. Entonces, no puede ser que tengamos que esperar tanto tiempo, que seamos tan poco ágiles para dar solución a un problema tan pequeño. No puede ser. Yo creo que eso, alcaldesa, tenemos que verlo. Usted, yo no sé cómo se pueda hacer algo al respecto, no sé, porque no puede ser que pase tanto tiempo para dar una solución tan pequeña que no cuesta nada. Y que después, cuando ya tengamos las llaves, vengan y nos digan, no sabe qué, nos encontramos con otro problema. Oye, tuvimos que haberlo visto. O sea, somos profesionales en el área, se supone, ¿o no? No somos una persona que estoy aprendiendo en la marcha del curso del problema. Bueno, eso es lo que quería comentar con respecto a este tema. ¿A qué se refiere con este punto? En el punto número 2, Marcelo. Dígame. Bueno, en el punto número 2 que yo mencioné en la presentación, estaba el tema de la iluminación del barrio Pescador, en donde lo que les comentaba era que fue un equipo a hacer una reparación al poste que está justo al lado del poste que requería la modificación que yo había solicitado en el mes de noviembre. Y las personas que fueron, pese a que... ¿Ese es en O'Higgins con Fresia? Sí. Al final de Fresia. Ya. Yeah. Las personas que fueron ese día, las vieron los vecinos de ahí. Y ellos les pidieron que pudieran hacer la mejora, que no le iba a tomar más de 10 minutos. Y ellos dijeron que no, porque no tenían una orden de arriba, o sea, de los jefes. Pero yeah, esta solicitud había sido enviada en el mes de noviembre. Y esto sucedió en febrero, yo diría que por ahí por el 10, no sé, los primeros días de febrero.
Concejal, después le voy a solicitar si tiene algún número de teléfono que me dé para poder comunicarme con la persona que está allá. Porque hoy día voy a hablar con las personas que están a cargo de este tema en terreno. Entonces, porque lo vayan a ver hoy día o ya más tardar mañana en la mañana, porque hoy día tienen que ir a... no me acuerdo si iba a ir a Rumena, creo. No, Villa Quiapo. Entonces, no sé si ya se fueron o están aquí en Arauco. Entonces, si están aquí en Arauco, lo podemos ver hoy día, si no, ya mañana temprano. Ya, perfecto. Entonces, por último, ahí coordinamos un número de teléfono para verlo. Aprovechando que yo no estoy allá, la alcaldesa o la concejal Hernández, ellos tienen mi número, no sé si podría pedirle el favor de que se lo indicaran, o se lo envío a ella el número. Sí, envíemelo a mí, por favor, concejal, y yo se lo envío a don Luis Santibáñez. Perfecto. El siguiente, no, ese ya está listo, hay que avanzar con el otro, el 3, ese. La limpieza de esquina blanca. En eso solamente lo que pedía la alcaldesa era poder, si podíamos fijar un día X, no importa que sea a fin de mes, que sea en marzo, pero fijar un día. Este terreno, ¿dónde es? O sea, es Blanco con O'Higgins, Blanco. Claro, Blanco con O'Higgins, pero es al final de Blanco. Ah, ¿dónde? Donde termina la calle. ¿Dónde hay una cancha de fútbol? Exactamente, al ladito de la cancha de fútbol. Ahí ese terreno, ojo, nosotros ya lo limpiamos una vez con máquina, con retroexcavadora, con camión, más o menos 2 o 3 días estuvimos ahí haciendo este trabajo. Entonces, las personas que estaban ahí después se comprometieron a tener el cuidado de ellos y la mantención. Tema que nos está pasando a nivel comunal y que es importante referirlo, estimado consejo, todos, porque la gente nos critica porque no limpiamos, pero vamos con las máquinas, limpiamos, y ¿cuál es la responsabilidad de la comunidad de no volver a ensuciar? Entonces no podemos estar todos los meses, cada 6 meses, ni siquiera un año, limpiando la mugre del resto, si eso es una responsabilidad de la comunidad. Mire, nos pasó también con la ballena. Se sacó la ballena para reparar, se informó, se le solicitó a la comunidad que guardara sus botellas, que no llevara eso a ese sector, y ¿sabe lo que hicieron? Llenaron el corazón de las tapitas con botellas. Entonces, y después los reclamos vienen hacia nosotros, cuando no somos nosotros los que andamos esparciendo la basura. Alcaldesa, sobre eso, la ballena, la cosa es que nosotros la sacamos y ese arreglo, entre comillas, iba a durar poco, pero cuando se desarmó esta ballena con el revestimiento que tiene, los fierros ya estaban oxidados, los fierros ya estaban, ya no soldaban, entonces tuvimos que comprar otro material que no estaban considerados, por eso se extendió un poco este trabajo. Alcaldesa. Pero ojo, lo que están solicitando, yo lo iré a ver primero. Este trabajo, el de Blanco con O'Higgins, el que está al lado de la Musticancha, creo. Concejal. Y ahí voy a ver qué es lo que se puede hacer, porque nosotros, como le digo, fuimos como, no sé, 2 días, creo que trabajando en retroexcavador y camión. Pero si es el mismo, puede haber sido el mismo y a lo mejor el concejal no ha visto que ya claro. Se limpió. Pero una consulta, ¿ese de terreno es particular? Sí. Ya nosotros no podemos estar limpiando terrenos particulares, concejal. O sea, si ese fue un compromiso mío, lo asumimos porque también entiendo que don Christopher en su momento se comprometió, pero sería la vez si no nos va a tocar estar limpiando los terrenos de todos los vecinos, y eso no es competencia del municipio. Nosotros no estamos para atender casos particulares en temas de limpieza, eso no es correcto, eso no es nuestra competencia. Yo lo entiendo totalmente y estoy muy de acuerdo. Pero hay un pequeño detalle. Lo que pasa es que sí, se limpió el terreno en algún momento, pero resulta que hace meses solamente llegaron estas personas que yo le he mencionado, que son las personas que andan delinquiendo, robando y asaltando acá en el barrio Pescador. Y son justamente ellos quienes en horas de la madrugada llegan con cosas en la noche, con colchones, con una pila de cosas, y la han abultado ahí. Entonces, no son vecinos del sector los que van a botar su basura, los vecinos de ahí, que es la familia Ramos, por ejemplo, los Martínez, ellos están muy conscientes de que eso les afecta a ellos mismos si es que ellos botan basura. Pero son estas personas que delinquen las que llevan la basura y que lamentablemente no se les puede decir nada, porque si no, tiene el peligro de que te vayan a hacer algo.
Entonces, la otra vez lo comentamos y había sido un foco de incendio días antes de que yo presentara el requerimiento en el consejo, y por eso que fue el acuerdo. Y lamentablemente ese terreno sí es privado, pero es un terreno que está baldío hace, bueno, yo de toda mi vida que he vivido acá, ese terreno estaba baldío, y por lo que recuerdo es donde se va a construir el conjunto habitacional que fue aprobado tiempo atrás, ¿ya? Y es de la familia Yuri, si no me equivoco. Entonces, tampoco es algo que sea de un vecino que viva en el sector, que se está ensuciando, se está llenando, sino que es un terreno baldío que está de toda la vida ahí. Ya, esa es como la... Y también vamos a trabajar con seguridad pública, con los inspectores municipales, porque también nosotros no nos podemos hacer responsables de terrenos particulares. Ahí, por ejemplo, si llegan personas en situación de calle, el que tiene que poner las primeras voces de alerta y hacer las denuncias correspondientes es el dueño de la propiedad. Entonces nosotros acogemos su inquietud, su consulta, entendemos que también puede ser un foco de riesgo en tanto delincuencia, incendio, qué sé yo. El sector, Luis lo va a ver por esta vez, vamos a colaborar, pero de ahí en adelante le voy a pedir a los inspectores municipales que se acerquen a los dueños, y la responsabilidad y la competencia le corresponda a los dueños del terreno. Totalmente de acuerdo, y le agradezco el gesto, señora alcaldesa. Ya, el cuarto punto dice realizar mejoras al Parque Ramadilla junto al CEFAM. Bueno, este trabajo se hizo en conjunto con programa Vida Chile, puede ser Vida Sana, puede ser, no sé cuál es el programa. Nosotros hicimos el escarpe de este terreno, que está al lado del CEFAM, y después vino el programa Vida Chile, no me acuerdo bien, muy bien, con Nelson. Y ellos instalaron también, conjunto con Obras Menores, me parece, no, con una empresa particular, estos juegos. Juegos infantiles creo que son. Y hasta ahí llegó nuestro trabajo. Y después con CEPLAN, con Don Isaac, estábamos viendo, o sea, él me había solicitado hacer una mejora con algún tipo de relleno que se habían conseguido con unos vecinos. Pero no se pudo hacer este trabajo, ¿por qué? Porque el acceso a este relleno era muy difícil para que nosotros poder ingresar con las máquinas, ya sea camión y retroexcavadora. Entonces no se pudo hacer esta mejora con el relleno que nos estaban ofreciendo y entregando unos vecinos de Ramadilla, creo que eran ellos. Entonces no sé qué otras mejoras pueden hacer, se pueden hacer ahí, porque nosotros no tenemos los materiales para hacerlo. No sé si a lo mejor querrán algún relleno a colocar, a lo mejor solerillas. Eso ya no depende de como Obras Menores o como Dirección de Medio Ambiente, señor Bernardo. Derivar a la Videco, donde está Deporte y Vida Chile, para que ellos puedan atender el requerimiento y vean a través de qué y cómo pudiésemos atender este requerimiento. A lo mejor nosotros podríamos colaborar con mano de obra, con los camiones, con la retro, para que el costo sea menor, a lo mejor con Obras Menores, no sé. Pero eso sería como lo que yo podría opinar sobre eso. No sé si hay... Bueno, le agradezco la intención de poder colaborar, además de lo que dice la alcaldesa, con trabajar con Tideco y Deporte. Y lo otro que se me ocurre es que quizás pudiera mandar una cuadrilla a desmalezar, porque yo en el sector yo estuve ahí y vi como hay maleza alrededor de todo, incluso de la posta que está ahí, al lado atrás, y conversé con algunos funcionarios, estaba la directora incluso. Me decía que los roedores abundan en el sector producto de las mismas malezas que están ahí, lo que pudiera generar una crisis sanitaria en el lugar. ¿Ya? Así que, bueno, le agradezco y esperemos que se pueda... Bueno, lo voy a dejar agendado entonces este trabajo, por último, desmalezar el sector del CEFAM, parte posterior, ¿cierto? Lo que es terreno municipal, el tema del parque también, ¿po? ¿Ya? Lo voy a dejar agendado como trabajo. Ya, y posteriormente con Dideco podamos ver... Sí, eso ya hay que verlo de forma más... voy a hacer. La jefa a lo mejor se lo dirá a los chiquillos. ¿Y el último punto cuál es? Creo que eso eran los que tenía competencia usted. De todas maneras, concejal, le solicito si me puede enviar después la presentación a mi correo, y así yo derivo a los departamentos correspondientes para que cada uno asuma la respuesta. ¿Le parece? Sí, muy bien, se lo voy a enviar a su correo. Lo voy a enviar con copia a los concejales también para que tengan...
Ya, ningún problema. Ahora, solamente me falta el número de teléfono para el tema de la iluminación. Ya, yo para ir a verlo. Se lo voy a enviar a la alcaldesa y se lo envío. Eso. Muchas gracias. Ah, gracias, concejal. Gracias, Luis. Sí, eso es todo. Cualquier cosa que haya quedado en el tintero, le informamos. Antes de pasar al siguiente concejal, le voy a dar la palabra a don Isaac Brenner para que pueda responder la consulta de la concejala Marta Salazar y así no estar nuevamente trayendo al consejo las mismas consultas y poder ir avanzando en temas. Entonces, el director tiene la palabra respecto a la multicancha Sol Naciente, que ya los recursos están en proceso de licitación, entonces él pueda informar esos procesos que son largo, tedioso, administrativos. Hola, buenos días de nuevo. En relación a nosotros tenemos tres iniciativas que están con recursos en el sector de Tubul. Una es la multicancha Sol Naciente a través del gobierno regional, y dos proyectos PMU que son la sede del Club Deportivo Brisas del Mar y alumbrado público del acceso a la localidad. De estos tres estamos en proceso de, ya se está licitando la sede del Club Deportivo. Quisiera mencionar que debido antes comentábamos de que nosotros tenemos un gran equipo, sí, efectivamente un gran equipo, pero estamos un poco débil en el área de licitaciones, donde estamos solicitando un profesional adicional y que de ello vamos a tener respuesta durante esta semana. Debido a lo mismo, como hay proyectos que están ya con financiamiento, se nos ha generado una especie de embudo donde tenemos muchos proyectos de stand-by y que no lo hemos podido sacar con la rapidez que quisiésemos. Entonces, les expongo esto para que también se genere un poco de conciencia de que estamos trabajando, iniciamos con uno de los proyectos que están en el sector y ya la próxima semana iniciaríamos los siguientes procesos que estarían ligados a la multicancha y al acceso, al alumbrado público del acceso de la localidad. Concejala Salazar, si tiene consultas para el director. Sí, y del Club Deportivo ya yo tenía entendido que por eso no lo consulté, porque lo habíamos conversado anteriormente con los dirigentes y sí, yo estaba en conocimiento de la licitación, pero me interesaba saber el tema de la cancha Sol Naciente, de cómo íbamos con la licitación. Eso era mi información para poder yo también responderle a la consulta a los vecinos. Usted sabe, alcaldesa, que cuando uno le propone estas cosas, como usted, cierto, fue la que le vino a proponer a los vecinos, informarles de lo que se iba a hacer, los vecinos de repente se ponen medio ansiosos también, pues. Entonces, claro, porque es así. Esa es una realidad cuando uno le propone, usted como alcaldesa, cierto, que se va a hacer este proyecto y todo, se ponen bien ansiosos, no saben todo, a pesar de que uno le explica que esto se va demorando, porque son paso a paso, entonces los tiempos también se alargan, no porque el alcalde, la alcaldesa, o nosotros como concejales, cierto, no estemos atentos a estos proyectos, porque a nosotros nos interesa, a usted como alcaldesa lo que más le interesa es que los proyectos avancen y que vamos creciendo como comuna. Entonces, cuando se ponen ansiosos también, yo tengo que darle una respuesta, y es por eso que no quiero ser, muy cargante en este tema, pero la verdad, toda la comuna, cuando se le proponen proyectos en todos los sectores, la ansia es poder avanzar. Entonces, por eso que era mi consulta con respecto a porque le propusimos, cierto, habían fechas que tal vez en febrero, en marzo, entonces me dice, bueno, ¿cuándo vamos a partir? Está ya la licitación y todo, entonces por eso era mi pregunta, señora alcaldesa. Gracias, concejala.
Gracias, director. Entonces ahí usted le puede dar la respuesta. La verdad es que nos encantaría que fuera súper rápido todo, pero hay procesos administrativos y licitaciones, hay que generar la propuesta, la licitación, la comisión evaluadora, y todos esos procesos tienen que ir en orden para que después nosotros podamos nos puedan entregar los recursos, para que podamos rendir, para todo. No es llegar y decir, ah, ya les transfirieron la plata, que empiecen a trabajar. Tenemos que esperar que las empresas liciten, vean los requisitos de esa licitación. La verdad es que es un proceso y todo tiene días específicos para que estén en plataforma, para que respondan. Yo conozco la ansiedad de Tubul, pero también Tubul debe reconocer que hemos podido ir generando recursos y avances en varios proyectos. Hoy día Tubul está bastante regaloneado en estos meses que hemos estado, así que les pido ahí, ya los recursos están aprobados, así que hay que tener la paciencia necesaria, concejala. Así que ahí le pido su ayuda y su colaboración para pedirle la calma, la calma, la calma. No podemos siempre responder a todo. La sociedad hoy día espera respuestas inmediatas y tratar de darlas es no tener contexto, no sé, no enseñarla a la comunidad. Es como de repente a los hijos. No todo es inmediato. A veces se dice sí y a veces se dice no, si no mal acostumbramos. Y no está bien, porque nosotros, sí, por mucho trabajo, vamos a tener respuestas inmediatas. Ni yo, ni ninguno de los concejales. Entonces también me tienen que ayudar a bajar la intensidad de la comunidad. Nos encantaría a todos, yo estoy segura que ustedes, a cada uno de los concejales, a los 6 concejales, les encantaría tener respuesta inmediata a la comunidad. Pero no se puede. Y no, sí, puede. Totalmente de acuerdo, señora alcaldesa, que obviamente cuando uno, cierto, plantea las necesidades que hay, obviamente no todas las cosas se pueden concretar inmediatamente, y uno está claro cómo avanzan los proyectos que uno quisiera, ojalá saliera todo como inmediatamente, pero no es así, yo lo tengo claro, pero tengo que hacer las consultas porque corresponde que yo se la haga, cierto, en mi espacio y poder tener una respuesta más concreta a la gente. Obviamente yo les he explicado que todo son paso a paso y que no es cuando se aprueban los recursos, no es que se aprueben y va a partir ya el proyecto, no es así. Si eso uno lo tiene totalmente claro, pero no todos los vecinos lo tienen igual. Así que yo le agradezco, cierto, la respuesta y seguir avanzando nada más, que es lo que todos anhelamos, y yo creo que es más que nosotros como autoridades queremos que la comuna siga avanzando y se sigan enfocándose en más proyectos para la comuna. Así que gracias, sí, por la respuesta. Sí, concejala, yo la entiendo bien, así que a través de usted le enviamos un saludo a nuestro amigo Carisma, que pregunta todos los días por los avances de sus proyectos, así que él es una de las personas que siempre quiere respuestas inmediatas. Director, quería la palabra para cerrar la intervención. Sí, efectivamente, nosotros entendemos la ansiedad de la gente y en realidad nosotros estamos para eso acá. A veces, como usted menciona, alcaldesa, los procesos son un poco tediosos, tenemos que cumplir con ciertos requerimientos, cumplir con la ley, y como para transparentar un poco la información, actualmente no hemos estado con esta problemática de que las empresas no están llegando a la licitación y eso también nos complica bastante los procesos. Entonces, a veces podemos estar uno o dos procesos de licitación y la empresa no llega. Entonces, igual llamar un poco a la calma, los proyectos están financiados, están trabajándose por parte de las unidades, y como les mencionaba, la única dificultad que tenemos ahora es que estamos ahí con un pequeño embudo, pero queremos solucionarlo lo antes posible, poder contratar a una persona idónea para que nos pueda apostar en esta área. Así puedan también fluir más rápido los procesos de licitación propiamente tal. Sí. Bien, para cerrar el tema, solamente terminar de informar que desde el mes de diciembre estamos buscando a un profesional que se dedique al proceso de licitación en la SECPLAN y no se ha podido concretar esa solicitud de una persona que tenga experiencia en esos procesos. Bien, director, agradezco su participación. Esperamos haber respondido la consulta de la concejala Salazar. Vamos a pasar al concejal Montalva, tiene la palabra, nos va a quedar después la concejala Fritz y por último la concejala Rifo, que nos solicitó al final su intervención. Ya. Al término de la concejala Rifo. Ya. Ya. Gracias, alcaldesa. Alcaldesa, yo tengo un tema de un adulto mayor que sufrió un accidente en
en los lugares donde se están haciendo reparaciones de las veredas de nuestra comuna, ¿cierto? Ella es la señora Teresa Ivonne Mora Mora, es una persona que me conoce desde año a mí, que tiene aproximadamente 82 años, vive en Villa Esmeralda, calle Yoyeo, y ella andaba transitando porque se iba a ir a vacunar al liceo y tuvo que transitar por los lugares donde se están haciendo este tipo de arreglo y mantenciones de las veredas, ¿cierto? En el programa que es de, lo estuve revisando, de la reposición de veredas sur, calle Fresia, entre Caupolicán y O'Higgins, ¿cierto? Barrio Pescador. Yo visité el lugar y efectivamente la conversación que tuve con ella fue que, si podemos apreciar en las fotos, esas son fotos de calle San Martín, hay otras fotos también que son de calle Blanco, ya, efectivamente ahí hay una pasarela, si usted lo puede ver, es una pasarela que para un adulto mayor dificulta mucho su pasada, porque yo en otros lugares donde he ido, he visto que esas pasarelas tienen un pasamanos. Y obviamente ese tipo de pasarela, al pasar uno, se mueve completo. Entonces fue lo que también me hizo saber ella, que por el sector de Blanco hay muchos adultos que viven en el lugar, y al cierto ir al centro aparecen los letreros prefiera vereda al frente, por ejemplo, como dice ahí. Pero ese letrero no está cumpliendo ninguna función, lo único que está diciendo que está en un lugar donde no hay notoriamente, visiblemente no se ve bien ese letrero, además que los lugares donde se está haciendo la ejecución de las veredas no está demarcado, ¿cierto? No tenemos una demarcación donde diga que no se puede pasar, solamente hay un letrero que dice prefiero la vereda del frente. Yo propongo, expongo este caso porque una vecina de 82 años, no quiero que vuelva a seguir sucediendo con los adultos mayores. Entonces, para que nosotros, como yo obviamente voy a enviarle un correo a la empresa, en este caso, ¿cierto? Como departamento de obra, lo que está encargado de fiscalizar este loito. Y enviarle con fotos y enviarle el daño que sufrió la abuelita, si no fue un grado de grave, pero fue un grado en su dedo, en su pie de derecho. Entonces, que no tengamos que seguir lamentando accidentes debido a que a lo mejor las empresas no están haciendo bien su tema de seguridad para la gente con el tránsito peatonal, que yo le mostraba que para un adulto mayor es súper dificultoso pasar, ya que esa baranda se mueve completa y no tiene pasamanos. Sería de relevancia, ¿cierto? Mostrarle y hacerle llegar este malestar a la empresa, porque sí. Sabemos que... Yo le solicito que me lo pueda hacer llegar por una carta, tiene toda la razón, las empresas se tienen que hacer responsables respecto a ciertas situaciones en particulares, y eso lo podemos ver a través de los hitos de la dirección de obra. Ya, alcaldesa, sí, porque está, además de que ella lo hizo vía común, su molestia la hizo a través de la radio, entonces la radio, la gente también interpretó de que muchas veces han pasado muchos accidentes y que la gente a veces no tiene no tiene dónde dirigirse a la municipalidad cuando hay este tipo de accidente, tema un lugar donde la gente pueda hacer sus descargos, sus denuncias. Y bueno, yo ahí le explicaba a ella que si no tienen un lugar donde ellos hacer sus denuncias, que somos 5 o 6 concejales, ¿cierto? De los 6 concejales le podemos tomar su molestia, y la alcaldesa, nuestras redes sociales están abiertas, fue lo que se produjo ahora, así que para la comunidad que sepa, que muchas veces los adultos mayores se les dificulta venir a la municipalidad, pero para eso estamos nosotros, para que nos llamen y nosotros acercarnos a su hogar y hacer la gestión de vida como corresponde por cada uno de ellos. Sí, de hecho, yo necesito los datos de la persona adulto mayor para también entregárselo a la,
encargada adulto mayor y que pueda también visitar la situación. Alcaldesa, segundo punto, yo creo que este segundo punto es extenso y que nos está afectando a todos nosotros como comuna. No sé cómo abarcarlo porque yo creo que en las redes sociales ya nos estamos dando cuenta de cómo está llegando la delincuencia a un grado ya máximo dentro de lo que no estábamos acostumbrados a tener en nuestro Arauco querido y hermoso. Lamentablemente ya se han producido cantidades de robos, ya la gente no está tranquila, la gente está con susto, la gente está atemorizada, ya no se puede salir tranquilo ni siquiera a nuestra plaza, alrededores, ya no se puede caminar de noche como se hacía antiguamente. Tuve una conversación con una vecina del sector de... No, al frente de la población Nueva Esperanza, que sí. No. Al lado de la Vista del Sol. Portal del Valle. Hice una visita a una amiga un día y efectivamente ella es parte, me dijo que no diera su nombre, pero es parte de la directiva del lugar. Y. Disculpe el nombre de la. ¿De qué me dijo? Portal del Valle. Han sufrido una cantidad de robos, inclusive ella como vecina, justo fue uno hace como 4 o 5 días, sufrieron el robo estando los moradores en el interior de su casa y entraron en su casa y lo asaltaron, ¿cierto? Ellos como vecinos están, de hecho nosotros, yo tuve la posibilidad de quedarme hasta altas horas de la noche en el lugar y vi cómo transitaban. Era como un ir y venir de buscando la presa fácil como para ser atacada. Y tuve la oportunidad de estar en el lugar, y porque en el lugar donde estuve es la entrada principal de la población, la cual me di cuenta que los vecinos sí están preocupados de cómo poder solucionar o cómo de poder llevar a cabo bueno este sistema de seguridad. Y con la vecina que yo conversaba, ella prácticamente hace guardia toda la noche. Pertenece a la junta de vecinos y para ella es un tema fundamental que tiene que ampliar su reja, le tiene cámara de seguridad, lo que todos los vecinos no tienen. Entonces ella me hacía mención de cómo podemos enfrentarlo a nivel comunal. Si hubiese, nosotros, bueno, sabemos que Carabinero está... Más que claro que ellos están conscientes de lo que está pasando, fiscal, autoridades, carabineros, usted como alcaldesa, nosotros como concejales, y además la comunidad sabe lo que tenemos, lo que está pasando día a día. Me hacía referencia de cómo ella como junta de vecinos, cómo poder involucrar a la comunidad dentro de estas reuniones de seguridad que muchas veces... Usted como alcaldesa sabemos que, y yo también participo en esas reuniones de seguridad, hacer participar a la comunidad para que ellos tengan más o menos conocimiento de cómo poder superar este tema, de cómo poderlo llevar a cabo con una buena finalidad, en conjunto con los vecinos. Porque me dice que los vecinos del Portal del Valle son vecinos que ya están dispuestos a trabajar en conjunto, pero hay un temor. Trabajar en conjunto en el sentido con Carabineros, Seguridad Ciudadana, están teniendo comprar un pito en caso de ser asaltados, salen por las ventanas, tocan el pito, cosas de alertar, pero para ellos sería de gran conocimiento de cómo poder saber cómo enfrentar este tema de la delincuencia en conjunto con los vecinos. Y ella es lo que me pidió, que caso podríamos, o sea, podría hacer una asesoría, ¿cierto? En conjunto con Seguridad Ciudadana, Carabineros, aquí llamar a todos los presidentes o encargados de la Junta de Vecinos, con el presidente de la Unión Comunal, que se haga algo con el propósito de poder sobrellevar este tema de la delincuencia. Sabemos que la delincuencia está, pero lo que pasa es que podemos disminuir el grado de robo en nuestra comuna. Los robos van a existir. Ya estamos teniendo robos hacia los campos, ¿cierto? El robo ha existido siempre en nuestro país, pero ahora obviamente que se ha desatado con mayor
con mayor fuerza, exacto, y bajarle el grado a lo mejor de la intensidad de los robos. Por eso decía, si se pudiera trabajar en eso, sería de real importancia, como me decía como la vecina, y así hacer una invitación. Sabemos que estamos en fase 2, pero esto se puede proyectar a lo mejor cuando ya estamos en fase 4, con las demás juntas de vecinos, hablar con el presidente de la Unión Vecinal, el señor Ulloa, y para darle ya un curso temprano y para empezar a trabajar en este tema, que la gente ya, además de su descontento, tiene miedo, piensa que todo nace de la municipalidad o que las autoridades tienen que hacer su trabajo. Nosotros sabemos y estamos dispuestos a colaborar con la Junta de Vecinos y con los vecinos, ¿cierto?, en poder dar charlas, en poder de que las autoridades, siendo como el carabinero y todos los que tengan representación con el tema de seguridad, nos tengan una información al respecto. Yo creo que eso sería de gran utilidad, de que todos los presidentes pudieran asistir a esto y que los vayan haciendo un informe o una charla quincenal, mensual, cosa de poder ir abatiendo todo este tema de la delincuencia. Sabemos que son menores de edad, sabemos que entran y salen, pueden estar detenidos a lo mejor 2-3 horas, pero ya se está haciendo recurrente en nuestra comuna, que no estábamos acostumbrados a tenerla. Sí, concejal. Es importante hacer, yo recojo absolutamente su inquietud, y yo creo que es la inquietud de todos. Yo creo que todos, y no me excluyo, estamos preocupados. También tenemos que hacer la observación y la aclaración que lamentablemente este es un tema de país, este es un tema de instituciones, es un tema de Estado que tiene que dar respuesta. Yo me permito también la oportunidad de poderle aclarar a la comunidad que el orden y la seguridad de una ciudad no es responsabilidad de la municipalidad. Todo lo traen a la municipalidad y lo recibimos y lo recepcionamos y nosotros coordinamos, gestionamos, pero el orden y la seguridad corresponde a las policías, y las policías trabajan en coordinación con el Ministerio del Interior, y en los territorios ellos están representados por las delegaciones presidenciales provinciales, y son ellos quienes tienen que dar respuesta y coordinarse con las autoridades y con las instituciones correspondientes para, de alguna manera, resguardar el orden y la seguridad de la comunidad. Entonces eso es súper importante que la comunidad lo tenga claro. Sin perjuicio de lo que acabo de decir, es súper importante y me parece súper, súper, una propuesta súper atingente, porque, por supuesto, esta es una situación que ya nos está sobrepasando a todos y no podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir, bueno, ya nos sobrepasó y no tenemos nada más que hacer, y como quedarnos ahí en la sensación como de no podemos hacer nada. Creo que no es la mejor forma de enfrentar un problema que estamos. Es una nuestra comuna es una comuna pequeña, en relación a otras, es una comuna donde todos nos conocemos, es una comuna donde si nos organizamos bien nos podríamos cuidar, pero esto, organizar bien, no significa andarnos culpando entre todos, significa colaborarnos como lo quiere hacer la Junta de Vecinos del Portal del Valle. ¿Y cómo? Nos organizamos, nos unimos, nos capacitamos y nosotros podemos orientar en eso. Así que voy a recoger su inquietud, tal vez podamos hacer casi un plan piloto con ellos de cómo defendernos como comunidad frente a esta situación, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar, cuáles son las responsabilidades de carabinero, de la PDI, del fiscal, todos, aquí todos tienen responsabilidades respecto a la delincuencia. Yo lamento lo que ha pasado en algunas situaciones. Hace poco pasó algo en Albarrada, donde robaron un jeep. Yo estoy atenta a todo eso, donde se encañonaron y todo. Antes de volver de mis vacaciones, estaba un día haciendo las cosas en mi casa, como dueña de casa y todas las mujeres de la comuna lo hacemos, y estuve mirando en la mañana la televisión y salía la historia de Rafael Araneda, que es animador de la televisión, fue encañonado con todo su hijo y todo, y finalmente se fue. Entonces yo decía, ¿pero cómo es posible? ¿Hasta dónde hemos llegado? Justo ese día había las noticias en la Florida, una casa que fue
Baleado con más de 100 balas. O sea, yo de verdad le decía y conversaba con mi familia, yo espero que nunca esto ocurra en la comuna de Arauco, pero también tenemos que ser conscientes que esto no es algo en particular de la comuna de Arauco, este es un tema a nivel país, a nivel de Estado, que el Estado nos tiene que ayudar a responder a la comunidad y en conjunto con todas las autoridades dar respuesta oportunas. Así que, concejal, yo tomo su inquietud, es algo que nos preocupa, es algo que yo creo que a todos nos quedamos impávidos frente a todas las situaciones. De hecho, un día vi un video donde había un tipo que iba en una bicicleta y robó un galón de gas y un vecino salió y se lo quitó. Entonces, de repente uno dice, sí, eso se puede hacer, pero ¿y qué pasa si ese delincuente hubiese tenido otra reacción y el vecino por quitar un galón de gas termina herido de otra manera? Ayer miraba un conductor de un bus, le entregó toda la plata al delincuente, 150 mil pesos, y no quedó conforme con eso, le pega una puñalada en el brazo. Entonces, bueno, de verdad uno se expone a tantas cosas y hay que evaluar muy bien esta situación. Pero vuelvo a insistir y apelo, interpelo a las autoridades correspondientes, la delegación presidencial provincial, en este momento está a cargo y encabezado por don Mauricio Alarcón, que además conoce muy bien nuestra comuna, le invitamos a que se haga responsable también de esta temática y que proponga formas e ideas de lo que queda, al menos cuánto queda, por lo menos le quedarán 10 días, 20 días, y después tendremos que ver cómo conversamos y avanzamos con las próximas autoridades que se nombren. Eso, concejal. Bueno, esos serían mis dos puntos, alcaldesa. Agradezco su tiempo. Gracias. Gracias, concejal. Concejala Fritz tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. No he solicitado la palabra. ¿No tiene puntos a tratar, concejala? Ya lo expuse. Ay, entonces ya los había expuesto, sí. Gracias, concejala. Concejala Rifo, usted era la última, había solicitado su intervención de las últimas. Sí, tiene la palabra. Para poder estar más clarita de la voz, pero no pasa nada. Bueno, alcaldesa, a mis colegas y a la comunidad que nos escucha, la Araquete comienza una marcha en blanco, es decir, hoy día se va a demoler el puente carretero de la Araquete, y hay una situación en particular que vecinos me estuvieron llamando. Alcaldesa, se hizo una modificación entre Fernando Santibán y Alonso de Ercilla para los residentes de ese sector. Pero cabe señalar de que ahora para ingresar a Fernando Santibán también van a salir los vehículos, ¿verdad? Que es el espacio donde va a estar el puente Mecano, y se va a armar un poco el cuello de botella. ¿Cuál es la solicitud? Como habían hecho modificación de ingreso por Fernando Santibán y salida en Alonso de Ercilla, ellos quieren que mientras tanto dure este proceso, para que no se arme este cuello de botella en Fernando Santibán, puedan trasladarse nuevamente al sector Alonso de Ercilla y se mantenga el ingreso a los residentes de ese sector, para que así en la calle Gabriela Mistral y Fernando Santibán no se arme un cuello de botella y aglomere tantos vehículos en el sector. Esa es una propuesta. Concejala, voy a pedir a don Miguel Retamal que se contacte con usted para que pueda evaluar su solicitud. Sí, los vecinos, ellos lo daban como, alcaldesa, ellos lo daban como una solución para que no todo el mundo sabe, es decir, este cambio radical que va a tener la Araquete durante 6 o 7 meses, porque no sabemos cuánto, siempre decimos 6 meses, pero terminamos en un año, ¿cierto? Y el cambio es súper complejo. La Araquete tiene un parque automotriz muy grande hoy día. Nicole, que recorre, ¿verdad? Hoy día hay un parque automotriz elevadísimo. Ya no hay uno, sino 2 o 3 vehículos en algunas viviendas, y entre eso mismo, alcaldesa, viene la siguiente consulta. Nosotros, en este recorrido nuevo que se va a hacer, van los vecinos del sector San Pedro y Villa Estación,
van a tener que cruzar enfermas de inmediato a calle Los Notros. Pero en las tardes, en Villa Estación, o casi durante todo el día, hay una situación al ingresar al sector, porque en el costado derecho los vehículos los dejan hasta arriba, alcaldesa, hasta casi al paradero. Yo sé que hay una pensión ahí. Ahí no creo, desconozco, ¿eh? Pero yo la otra vez lo hice en una sesión, en dos sesiones de consejo, he hecho la misma consulta. ¿Por qué esos vehículos no han sido multados? ¿Por qué todavía en esa bajada llegan y quedan hasta arriba? Y queda una sola. Es decir, los que vienen de San Pedro tienen que ver cómo van a poder bajar. Entonces, hacer una supervisión ahí o buscar una forma de mejor de poderse desplazar mejor los mismos habitantes, porque no se olvide que van a trabajar y no van a salir como en el puente. Eso es lo más terrible de todo. Entonces, son dos cosas, son distintas, pero que convergen en un solo tema. Esas son mis solicitudes que me han hecho saber vecinos tanto de Villa Estación como de Gabriela Mistral, como en una propuesta alcaldesa. Gracias, concejala. Le solicito si me puede enviar eso por correo electrónico para yo poderlo derivar al director correspondiente y él pueda hacer las evaluaciones en terreno, ¿le parece? Por supuesto, le voy a enviar fotografías también a la alcaldesa, así para que don Miguel tenga claro cuáles son los lugares que le señalo. Bien. Gracias, concejala. Concejala Hernández, ¿había solicitado? Sí, tengo un detallito. Alcaldesa, quiero valorar y felicitar. A mí me gusta más que felicitar, valorar. ¿Ya? Darle el valor que requieren cuando hay gestiones que en el fondo ayudan bastante a la población. Hoy día yo creo que todos recibimos la noticia de la instalación del FONASA en las dependencias de la municipalidad, ya como corresponde, digamos, para atender a nuestra gente, que su gran mayoría están afiliadas a ese sistema previsional de salud. Entonces yo creo que es un gran acierto abrir las puertas al municipio a un servicio como este, que de gran cobertura hacia nuestra gente, y lo necesitaba. Lo valoro y felicito el hecho que haya abierto, porque eso depende de usted, que se haya abierto la municipalidad para las entidades públicas de servicio para todos nosotros. Sí, un dedito varios. Lo otro... quiero recoger lo que acaba usted de decir sobre el tema de seguridad, y yo creo que nosotros no nos podemos conformar, y también hacer el llamado al encargado, el representante presidencial, delegado presidencial, porque si bien es cierto, Carabineros nos dice que no tiene dotación para una comuna con una tremenda empresa, ¿ya? Con una cantidad enorme de personas, de trabajadores que ha llegado desde afuera, ¿ya? Él nos tiene que ayudar a hacer la gestión ante el Ministerio del Interior antes que el actual gobierno deje su cargo para pedir más dotación de carabineros. No puede ser que estemos con carabineros sacando del Araquete, sacando de Carampangue para llevar e implementar el móvil de Tubul, que es el móvil de carabineros que va a Tubul. Entonces igual desprotegimos una zona y sacrificamos funcionarios que están en esas áreas para la seguridad de esos sectores, para mandarlos a otras zonas. Entonces, para eso necesitamos dotar más de personal, de funcionarios de carabineros, y para eso necesitamos que la delegación provincial se haga parte de esta importante necesidad y frente al gobierno a nivel central. Yo creo que... quiero apoyar su llamado, alcaldesa, porque es importante que el equipo funcione en pos también, entendiendo que don Mauricio Larcón vive en Arauco como delegado, y él va a querer evidentemente que la situación de seguridad sea apropiada para nuestra comuna como se lo merece. Lo otro
Alcaldesa, yo la vi por redes sociales que se juntó con varios dirigentes de las APR y sería bueno que durante el no sé, periodo de este febrero, marzo, pudiera informar al Consejo, digamos, la estrategia para abordar la carencia de agua, en nuestra comuna, ya la necesidad de abastecimiento de todos los sectores y los planes que están por realizarse. Y a lo mejor podemos aportar algún tipo de idea como concejales para poder optimizar el recurso y poder a lo mejor conseguir algunas norias que probablemente pueden estar por ahí y que no la desconocemos. Entonces le pido eso, alcaldesa, para que pueda verlo. Y lo otro también vi, no sé si está dentro del plan, vi que estaban limpiando los canales y empezaron acá en Yungay, con la Nueva Esperanza. Alcaldesa, no sé si eso está en un plan general. Eso es un plan, de hecho se contrató mano de obra adicional para poder dar respuesta antes de que inicien las lluvias y hacer una limpieza general a todo el canal hasta la 2 de abril, donde hay hasta televisores botados. Ah, ya, eso quería saber porque... Y lo podemos informar porque hay una planificación. Sí, es importante que se comunique a la comunidad que empezaron a hacer esas limpiezas, que era de preocupación. Sí, eso. Gracias. Gracias, concejala. Solamente comentar que las gestiones respecto a FONASA se realizaron, se entendía y se sabía. Nosotros como comuna teníamos dos lugares para poder hacer trámites de FONASA, Curanilahue y Lota, lo que significaba inversión, traslado, recurso, tiempo de las familias de la comuna. De repente estaban pasando situaciones difíciles de enfermedades y además tenían que trasladarse. Entonces se empezó a hacer las gestiones y gracias a Dios tuvimos una muy buena respuesta de FONASA. Hoy día está en una marcha blanca y esperamos ya la próxima semana, en 15 días más, invitarlos a ustedes también para hacer una inauguración oficial de esas oficinas, que va a ser, por supuesto, beneficioso para toda la comuna. Así que nos alegramos de esos avances que tenemos y ahí vamos a ir informando de manera oportuna para que nos acompañen. Me informan por interno, marcha blanca esta semana y funcionamiento normal próxima semana. Bien, concejal Retamal, para ya ir cerrando, tiene la palabra. Muchas gracias, alcaldesa. La verdad es que es un pequeño puntito, pero es bastante importante. Como no había tema acuario, me gustaría mencionarlo ahora. Es con respecto al retorno a clase, alcaldesa. Hay muchos padres y apoderados que me han escrito, me han contactado, porque están, entre comillas, en ascuas, como se dice, porque no saben qué hacer. Hay algunos que dicen que quieren, que van a, se va a retornar a clase, no saben si comprar los uniformes, no comprarlo, va a ser vía, modalidad mixta, va a ser solamente presencial. Entonces, yo no sé si usted tiene algo de información respecto, obviamente, de los establecimientos que están bajo su jurisdicción, pero que quizás también se pueda extrapolar a los colegios y establecimientos particulares o particulares subvencionados. Sí, no, hacer ahí la aclaración, concejal, que en el caso nuestro somos sostenedores y las decisiones que tomemos son solo para los establecimientos municipales, claro. Para que no haya una confusión. Cada establecimiento particular, ya sea el San Francisco, Colegio Francis, Bosque, ellos toman sus propias decisiones y nosotros no tenemos ninguna, y Colegio Arauco no tenemos ningún tipo de incidencia con ellos. Quiero comentarles que efectivamente es algo que hemos evaluado y estamos evaluando. En este momento, paralelo a esta reunión, se está realizando una reunión donde el administrador la está liderando con todos los directores de los establecimientos. Primero, porque yo como sostenedora propongo que los alumnos solo usen buzo. Primero, porque es mucho más adecuado, es más fácil para eso. ¿Por qué no ropa de color? Porque no todas las familias tienen las comodidades y económicamente las posibilidades para estarle cambiando tenida a los niños todos los días. Y no todos los niños, hay niños que lamentablemente hacen diferencia, los hacen sentir mal, se puede generar un bullying. Entonces lo mejor es el buzo. En este
pero según la Superintendencia de Educación, indica que esa determinación debe ser tomada ni siquiera por la sostenedora. Esa es una determinación que, en definitiva, la toma las comunidades educativas donde tienen que estar representados por el centro de padres y apoderados, por el centro de alumno, por el equipo docente, el equipo, por los representantes de los asistentes de educación. O sea, toda la comunidad educativa en una reunión tiene que decidir qué, en definitiva, lo que usan, y la superintendencia no le entrega esa determinación al sostenedor o la sostenedora. Entonces, en este momento, el administrador está en eso, solicitándole a los directores que realicen un llamado, si es que ya no lo han hecho, para que nos informen. De hecho, le pedimos las disculpas porque ellos están en proceso de vacaciones, la próxima semana llegan todos, pero no podemos estar tomando una decisión encima del inicio de clase. Esa es una cosa respecto al uso del buzo. Segundo, respecto al retorno a clase, la verdad es que yo era de la que sostenía, esperemos hasta el 11 de marzo, pueden cambiar las situaciones, se entregaron unos protocolos de seguridad de parte del Ministerio de Salud que ni siquiera considera foros. El Ministerio de Educación nos está obligando a retornar, a tener los establecimientos abiertos con los equipos docentes. Quien no asuma ese compromiso, está arriesgando multas sobre las 1000 UTM. Eso significa igual un detrimento importante al presupuesto municipal. Ahora, la asistencia a clase, porque en realidad están buscando de alguna manera que todo esté obligado por todos lados, en realidad. La asistencia a clase de los niños va a estar relacionada con la subvención por cada niño que llega al establecimiento. Y con esa subvención nosotros pagamos sueldos. Y mensualmente en el DAEM de Arauco se pagan 900 millones de pesos en remuneraciones. Por lo tanto, si los apoderados no van y no envían a los niños a clase, significaría que al mes siguiente vamos a tener la alcaldesa, la sostenedora va a tener una demanda colectiva por no pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales y así un montón de cosas más. Entonces, si ustedes se fijan, la verdad es que yo entiendo a la comunidad, están todos preocupados y todos tienen sus argumentos válidos, porque yo también los entiendo, soy mamá también tengo que enviar a mi hija al jardín y es una preocupación. Debo reconocer que en nuestro establecimiento, hoy día lo hablábamos con la jefa de gabinete y el administrador, o sea, el Liceo San Felipe por sala tiene sobre los 40 alumnos. Imposible cumplir con los aforos. Así que estamos buscando. Incluso me voy a adelantar, nosotros estamos evaluando levantar un recurso de protección. Porque en caso de que pase cualquier situación, alguien se tiene que hacer responsable. Y a nosotros nos están obligando y nos están poniendo prácticamente entre la espada y la pared para obligar a la comunidad educativa, porque si no, ¿cómo asumimos responsabilidad? Si no vamos, nos ponen una multa de más de 1000 UTM. Si no van los niños, no le podemos pagar en las remuneraciones a los docentes y a los asistentes de educación. O sea, de verdad, estamos buscando todas las alternativas. No es fácil en esta ocasión, porque por todos lados nos pusieron contra la espada y la pared para insistir con el retorno. Yo entiendo muy bien a los papás, empatizo absolutamente, y también me preocupa porque no solamente los niños están en riesgo, los asistentes de la educación, los docentes, los equipos directivos, todos estamos en riesgo de volvernos a contagiar. Igual aclarar, la vacuna no significa que no nos vamos a contagiar, la vacuna significa que el contagio no va a ser tan grave como cuando no teníamos vacuna. Nunca nadie ha dicho que porque estamos vacunados o no estemos vacunados no nos va a dar el COVID. Eso también es importante aclarar. Así que, por lo tanto, concejal, no sé si le respondo un poco a su consulta, estamos evaluando todas las alternativas, incluso un recurso de protección frente a lo que pueda pasar en esta obligatoriedad que nos tienen a todos. De hecho, yo no sé si usted ha escuchado, y a lo mejor los concejales, porque también estuve revisando, y el alcalde Jadue, él dijo que él no volvía a retornar a clase, pero también dijo que él tenía presupuesto municipal para pagar los 900 millones mensuales, pero nosotros no tenemos ese presupuesto. Entonces, desde lo económico, tenemos realidades totalmente diferentes.
Entonces, porque algunos dicen, pero ¿cómo la municipalidad de allá, el alcalde de allá? Sí, pero también tienen que pensar que son otros ingresos, otra situación. Entonces, igual nosotros les vamos a informar al consejo, estamos en este minuto, están en reunión el administrador con todos los directores, nosotros al menos en temas de buzo y retorno a clases queremos tener una respuesta definitiva para el día viernes, entendiendo y verificando todo, desde primero la salud y la integridad de toda una comunidad educativa hasta los costos económicos que nos va a significar eso. O sea, estamos evaluando todo. Costo económico digo porque si los niños no van, no vamos a tener subvención, no vamos a poder pagar sueldo, vamos a significar que nos van a llegar, pueden llegar hasta demanda. Alcaldesa, ¿puedo? Concejal Retamar, como tenía la... yo escuchando al futuro presidente, al que va a asumir el día 11, él está con todo el interés de que las clases continúan. Yo creo que todos queremos, por ejemplo, resguardarnos, etcétera, pero así como hizo lo triste que tuvo que hacer Gino Gordillo cuando se murió su hijo, se mató su hijo, él continuó con su show. Donde estaba contratado. Yo creo que nosotros tenemos que continuar. El problema es que nuestros niños en sus casas, en muchos hogares, no tienen las condiciones también para estar. Están hacinados, están estresados, tienen problemas emocionales dentro y psicológicos, y una serie de cosas, elementos más, factores más, digamos, que están influyendo en la futura, digamos, generación que viene. Y si bien es cierto, quiero decir esto solamente chiquito, las mismas personas que hoy día, jóvenes ni chicos, que están delinquiendo en la misma comuna, no, son de Arauco, y son niños de sectores super, de hogares súper vulnerables. Entonces, esos niños antes tenían cierta contención en su establecimiento, apoyo psicológico, una serie de cosas, y hoy día están sin ese apoyo, sin esa... Entonces, por lo tanto, yo creo que, bueno, como cristiana, Dios nos tiene que acompañar en este desafío. Las mamás también, hay muchas que han invertido en su uniforme, alcaldesa. Yo creo que si bien es cierto, tenemos que enfrentar esto y enfrentarnos con fe y resguardarnos y utilizar todos los medios que por algo, yo le decía a una mamita, fuimos a visitar con el consejo y la alcaldesa algunos colegios y lo encontramos que los comedores, las mesitas, sus salas tienen otra ventilación, o sea, hay hartos avances. Por lo tanto, yo creo que hay que empezar a quitar los miedos y empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Educar, mandar a nuestro hijo al colegio, apoyarlos, ayudarlos, porque en sus casas muchos están pasándolas mal también. Acuérdense que hay un plan de alimentación también que se echa a andar, que hoy día tampoco. También no llega a todos los niños como corresponde. Entonces, quizá un sector lo tiene, pero otro sector no lo tiene. Y también el sector privado, como usted lo ha dicho, alcaldesa, está funcionando con los medios que ha podido, lo ha hecho. Entonces, tampoco tenemos que tener un retraso pedagógico en los nuestros. Así que tenemos que avanzar juntos, con harta fe y no teniendo miedo, alimentándonos un poquito mejor, porque eso depende también que nuestro sistema inmunológico se proteja y podamos hacer frente a este virus que en el fondo hoy día, no hace poco el ministro dijo que ya ahora ya terminamos el pic, llegamos al pic y tenemos que empezar a bajar y volver, yo creo que a nuestra fase 3, ojalá salir de esto. Gracias, concejala, tiene toda la razón y aquí es un llamado a la comunidad. No generalicemos nuestras posiciones. No todos vivimos la misma realidad. He visto y ayer respondía una inquietud y una sugerencia de una mamá que no se oponía totalmente y rotundamente al retorno a clase. Pero también he recibido solicitudes de mamás que no
tienen red de apoyo, que solo son solitas y que no tienen otro lugar más que un jardín, que una escuela para proteger a sus niños. Recordemos también que hoy día las familias no están recibiendo el IFE. Hace 2 años atrás a lo mejor sostenían a los niños con alimentación porque había un IFE. Hoy día no lo van a tener y a lo mejor vamos a estar complicando también incluso en la alimentación a los niños. La verdad es que no todos tenemos la misma realidad y no podemos generalizar para todos lo que yo quiero. Entonces cada uno se tiene que acomodar a su propia realidad y no cuestionar otras realidades. Gracias, le agradezco al consejo, gracias concejal Retamal por hacer consultar, porque la verdad es que es importante manifestarle a la comunidad que nosotros estamos súper preocupados por esta situación, estamos evaluando las situaciones y las mejores decisiones, y déjeme decirle que nunca hemos tomado una decisión solo por tomarla. Siempre analizamos todo, pensamos en los niños principalmente, como dice la concejala, no podemos retrasar los procesos pedagógicos, el proceso de sociabilización que tienen los niños. Hay muchas situaciones que se generan, son aprendizajes que se generan en la interacción entre el otro. Entonces es importante que ustedes también nos ayuden con la comunidad, entendemos los miedos y las situaciones. También yo ayer no les parecía bien a algunas mamás, pero yo también informaba, yo también voy, he ido y he viajado a los centros comerciales y hay niños, andan los niños con los papás, andan las familias enteras, entonces, y también es un riesgo de contagio, interacciones que nosotros no sabemos de dónde vienen las familias, los cumpleaños, entonces son hartas cosas que tenemos que ir evaluando. Y vuelvo a insistir, como bien decía la concejal Hernández, nuestros niños de nuestro sistema aún generalmente son más vulnerables en muchos ámbitos que los niños de establecimientos particulares. Sin estigmatizar en ningún establecimiento en particular, pero generalmente las brechas en diferentes temas son notorias. Entonces, vamos a tomar las mejores decisiones y se las vamos a informar de manera oportuna a cada uno de ustedes. Insisto yo, considerando todo, estamos considerando todo, hasta cómo le vamos a pagar a los equipos de docentes, a los equipos profesionales, en el caso de que ningún niño vaya al establecimiento. Y por último, decir que los niños son los más interesados en volver. Sí, aquí los que se generan la preocupación, por supuesto, son los papás, porque los niños no logran dimensionar los riesgos que hay en esas interacciones. Eso, agradecerles. Bien agradecido, alcaldesa, de la respuesta, y claramente el interés es poder mantener informada a la comunidad, porque no es otro, yo igual considero que el retorno a clase es importante por múltiples factores, que entre ellos el mismo desarrollo de los jóvenes, pero también es importante el tema de cuidarnos. Yo creo que lo que desea usted de que ya no haya foro es lo que más les preocupa a los papitos hoy en día para el retorno. Y por otro lado está lo que usted mencionaba sobre el tema de los uniformes, que como le dije al principio cuando hice la consulta, los apoderados que me habían escrito era porque no sabían mucho si es que comprar o no comprar el uniforme, porque en el último año lo compraron, estuvieron 2 semanas y después entramos full pandemia, entonces fue una pérdida, un mal gasto que podrían haber invertido en otro uso esos dineros. Más que nada por eso era la consulta, y bueno, esperemos que tener una información oficial prontamente de ya esta va a ser la modalidad y poder informar a la comunidad. Así que muchas gracias por la información, señor alcaldesa. Bien, gracias, concejal. Habiendo dicho todo lo anterior, agradezco al consejo por sus oportunas intervenciones, importantes intervenciones en beneficio de la comunidad. Si Dios lo permite, nos vemos mañana nuevamente a las 9 de la mañana por el mismo canal, y agradecemos a los vecinos que nos siguen día a día y que están interesados cómo va avanzando y cómo abordamos ciertos temas que son importantes en la comuna. Don Félix, ¿está por ahí? ¿Sí? Siendo las, damos término al Consejo Municipal. Concluye la sesión a las 12 horas con 11 minutos, señor alcalde. Muchas gracias, don Félix. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Cariños a la comunidad.